para compartir la historia que tiene que ver con una nueva noche de Liga Nacional de Básquet, nuestra liga, la liga cada vez más grande, la Liga Banco Nación, para compartir junto a todos ustedes, desde el Estadio Libuta, desde la Catedral del Básquet Entrerriano, desde la capital de la provincia de Entre Ríos, desde Paraná, desde la cancha de Echagüe, Echagüe, el local, el negro, con Iván McNudel, debutando como entrenador en la Liga Nacional y en este equipo, junto a Quilmes de Mar del Plata, suena Ojos de Tigre. Ya presentaron a Quilmes, están presentando al Atlético Echagüe Club, están presentando al local. Tenemos un gran partido por delante. Mi nombre es Conrado Verón y como siempre es un verdadero placer saludar, darle la mano, darle el abrazo y darle la bienvenida a tu comentarista, a mi comentarista, a nuestro comentarista, el comentarista de Teis Sport Play en la noche de hoy, en la noche de Echagüe Quilmes, Federico Tienod. Hola Fede, bienvenido, buenas noches. Buenas noches Conrado, para vos y para todos los que están prendidos a esta transmisión de Echagüe Quilmes de Mar del Plata. Una linda noche en la capital de la provincia de Entre Ríos. Ya pasó la tormenta, ya pasó la lluvia aquí y nos espera seguramente una linda noche, no solo en el clima, sino también en lo basquetbolístico, porque esperamos que así sea. Los dos vienen de perder, los dos vienen en búsqueda de los dos puntos en la noche de hoy, así que esperemos que nos entreguen un lindo partido para todos aquellos que se prenden a la pantalla de Teis Sport Play. Ante el mismo verdugo, ¿no? Estudiantes de Concordia. Exactamente, eso te iba a decir. Los dos vienen de perder frente al conjunto concordiense, seguramente con la sangre en el ojo, seguramente con esas ganas de poder volver a sentirse ganadores dentro de un terreno de juego. Y Echagüe, que después de un tiempo volverá a contar, por lo menos están cambiados, y McNudel. Qué lindo que es nombrar este apellido una vez más en la Liga Nacional. Y en esta ciudad, donde el papá de Iván, donde el viejo y querido León, prácticamente empezó o continuó con aquel sueño y dieron los primeros pasitos con aquel comunicado, con aquel mensaje que decía que desde Paraná y con muchos clubes y muchos dirigentes del básquet, con Orcasitas, con el Chungo Buta, comenzaba el sueño que hoy está cada vez más cristalizado y cada vez más aferrado al corazón de la familia basquetbolera de la República Argentina. Hablamos de la Liga Nacional. Decíamos, Uranga, Nocedal, que se han recuperado y podrán tener minutos en la jornada de hoy, y el mismo Ayarza, que todo parecía indicar que tenía problemas serios en la rodilla. Finalmente los estudios dieron bien y hoy Ayarza podrá tener minutos, aunque allí lo veo, sin tocar parte del grupo. Me parece que no serán muchos los minutos de Josimar Ayarza, pero está, creo yo, a disposición del entrenador. Sí, la recuperación de Uranga y la de Nocedal, como manifestabas, tal vez es lo que hoy va a llamar la atención, pero que el que se va a llevar seguramente todas las miradas es Iván McNudel, este hombre de 34 años que va a estar haciendo su debut como entrenador también de la máxima categoría del básquet argentino. Está tratando su historia, ¿no? Con este apellido tan pesado, siempre uno cuando lo saluda empieza hablando por el padre. Bueno, él está tratando, claro, de hacer su historia también dentro de este hermoso deporte. Totalmente, desde el Departamento de Prensa y Comunicación del Atlético Echagüe Club se lo ha enfocado desde el punto de vista del nuevo entrenador de Echagüe. Claramente. ¿Sí? Solamente eso, para sacarle un poco de peso a Iván. Señoras, señores, se nos viene el partido, querías decir algo. No, con pasado como asistente de Julio Lamas, sí, también entrenador de divisiones formativas de la selección argentina, tiene también sus logros, ¿no? Julio, tiene también su pasado como entrenador también. Un Julio Lamas que habló con la dirigencia de Echagüe y le dijo, contrátenlo, está capacitado para estar en cualquier banco de la Liga Nacional. Esteves y Alanis, los árbitros, Fede, el viejo y querido Iván Basualdo, una gran persona, un gran jugador que en sus comienzos en torneo nacional de ascenso pasó por esta entidad. Lo perdimos rápido a Iván. Está Eric Flor también, de pasado entrerriano. Ahí lo vemos al jugador número 12, Ivory Clark, junto a el número 10, también Tracy Robinson, los inicialistas por el lado del equipo visitante, mientras que con Solano, con Brandon Davis, con Nocedal, con Stucky y con Derrick Character arranca Echagüe. Americana en el aire y en el aire de Toys por Play. Te relato el primer cuarto, pelota para Basualdo. Falta, no, pisa la línea, casi sentándose en la baranda. Lo cobró Alanis, tiene que reponer Echagüe. Los primeros segundos del juego, estamos en el Buta con poco marco de público, comentarista. Sí, sí, muy poca gente todavía, ¿eh? En el estadio Luis Buta. Esperemos que con el correr de los minutos pueda llegar más gente, más que nada, obviamente, del hincha del Atlético Echagüe Club, que está cerca del estadio. Es un estadio, para aquel que no conoce la ciudad de Paraná, está en el centro de la ciudad, queda cerca de todo, ¿no? A ver qué pasa con esta historia. Pelota que viene para que la tenga Brandon Davis, Derrick Character, por derecha, amaga penetrar, busca el espacio, pelota arriba, tirando los kilos y la experiencia encima el ex Lakers para poner los primeros dos puntos del juego. Doble de Echagüe, doble de Character. Pelota para Vildosa. Robinson. La cortina es de Iván Basualdo. Gira Basualdo, se hace de todo con Stucky.
Robinson otra vez lo saca a pasear, mayor velocidad ante la marca de carácter, que finalmente termina saltando, buscando la tapa, Marra, Robinson, el rebote le queda a Stucky, sale Solano, sale el dominicano, cada vez se habla más del 14 de Chahue, Fede. Sí, sí, claramente, es un jugador que le brinda un espectáculo distinto al básquet argentino. Hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, y marró Solano, el lanzamiento de tres, pelota que viene para que la tenga Vildosa, y Bamba, sueldo el ganchito, arriba, doble del ex Obras, entre otros. Ahí estaba Basualdo, poniendo parda en la victoria, 2-2, primer cuarto. Solano pasa el meridiano, ataque Chagüe, estamos en 13 por play con la Liga Banco Nacional, la Liga cada vez más grande. Va Brandon Davis para 3 desde 9 metros, Marro, el rebote arriba, no podía el jugador Emilio Stucky. Primera vez como titular, creo, de Stucky. Corre rápidamente hacia el aro. Voltending, finalmente la pelota terminaba siendo tapada por Solano, por Shelby Solano, pero ya había tocado el cristal, por eso 2 puntos más para Quilmes, que gana 4-2, comentarista. Es más rápido que Derrick Carácter y Bamba Sualdo, es por eso que por ahí le gana en velocidad, en esta venía desde atrás el 31 del conjunto de Quilmes de Mar del Plata, hasta ahora es el goleador de su equipo, ha convertido los 4 puntos que ha marcado el conjunto marplatense. Solano, y como la materia es impenetrable, Clark se termina con esa pelota, camina Solano y pierde la bocha Chagüe. La pelota le queda para que la tenga Vildosa, 2 en la ofensiva, ahí está una de las promesas ya prácticamente cristalizadas de nuestra Liga Nacional. Estamos hablando de Luca Vildosa. Pelota que viene para que la tenga Flor, Eric, saca para Robinson. En la marca Brandon Davis, Robinson, activo. Poste alto, se frena, caía Basualdo, pelota arriba para 2, doble de Quilmes. Doble del equipo marplatense, que gana por 4, 6-2, 158 para el final del primer chico. Fue buscando su lugar, Robinson no lo encontró en las ofensivas anteriores. Esta vez se pudo sacar la marca de encima y poder tomar un lanzamiento con suma tranquilidad. Hay falta, la cobra Pablo Esteves. La falta se la van a cobrar al número 2, al 3, perdón, no había visto el pulgar. El 3, a Luca Vildosa, que la reconoce, se sumea culpa diciendo, soy culpable, su señoría, por eso. Tiene que reponer el Chahue, lo hace con Solano, el base armador, pelota para Nocedal. Bienvenido de nuevo Matías, triple. Triple, así te queremos, triple. Matías Nocedal devuelve de una lesión y arranca con todo, clave. Había probado antes con Shelby Solano, también con Brandon Davis, lanzamiento de larga distancia, digo, hasta que apareció el capitán para romper con esa sequía. Claro, para Robinson. Todas las pelotas en ofensiva de Quilmes pasan por él. Robinson, puerta de atrás, solito desde el costado, pelota para Flor Marro, rebota arriba, qué rebote tomó. Corte hacia el aro de Flor, no, el rebote era de Basualdo. Robinson otra vez, casaca 10 para él. Pelota entre las piernas, cortina, la pantalla era de el jugador Iván Basualdo, la pelota tocaba en el aro, la alcanzó a tocar, me parece, en la tapa carácter, lo dejan salir, amaga, va Robinson, se le escapa, la pelota la pierde, el hombre de Quilmes, que reclama algo, la cobra Esteves, tiene que reponer el Chagüe, gana Quilmes por 1. Qué importante que es Iván Basualdo, sí, en la zona pintada, porque más allá de aportar puntos, 2 rebotes ofensivos consecutivos, fue lo que obtuvo el 31 del conjunto marplatense. Estamos en Paraná, te contamos en Tice Sport Play la falta de Iván Basualdo. Con Shelby Solano, que todavía no le puso picante, un poquito de pimienta, un poquito de azúcar también a esta historia, las piernas más rápidas del Caribe. Hay gente que paga la entrada para verlo a Shelby Solano volcarla. ¿Será acá? A Shelby, la tapa arriba de Clark, mirá vos. Vale la entrada igual, pelota arriba en el alley-oop, mete la pelota hacia atrás, mal pase para Eric Flor, terminaba perdiendo la pelota, después del pase de Vildosa, la recupera Chagüe. Sale el equipo de Nacnud, el comentarista. Era linda la intención, fue mala la ejecución en esta oportunidad de Vildosa. Lo que quisieron con Flor es precisamente ponerle poco de espectáculo a este juego. Carácter para 2 después de la asistencia de Nocedal, doble de Derrick Carácter para que Chagüe pase al frente. 7-6-1, gana el local. Estamos en el primer chico, estamos en el primer cuarto. Sube la pelota Vildosa, corta el pique. Robinson en la marca Brandon Davis. Ivory Clark. Penetra, corta el pique, Robinson abierto, puerta atrás, revierte la pelota, recupera, no se da, no, Clark, ataca Laro, saca para Robinson, quema la pelotita, 4 para el tiro, para 2, Robinson corto, el rebote con suerte para el mismo Robinson, va atacando el aro, cristal y doble, tiene el aro entre ceja y ceja, el 10, comentarista. Sin duda, pero siempre busca tratar de estar tranquilo para poder tomar el lanzamiento, más allá que en esta oportunidad a pie firme, sin marca, no pudo convertir. Tuvo la suerte de le quedar al rebote, pero también la tranquilidad para ir y definir y sumar 2 puntos más. Brandon Davis, Liga Nacional de Básquet. Estamos en Paraná, estamos en Ichagüe. En Luis Buta. Corta el pique, pelota para Stucky. Te tira Stucky, ¿eh? Stucky te tira, es corto. Al rebote arriba le va a quedar para que la tenga Eric Flor. Corre Robinson, acelera Flor, se le escapa, la recupera Solano. Corre que te corre, de aquí, pasa. Solano, 1 contra 1, ¿qué vas a hacer? Pelota y asistencia para Nocedal, doble rápido. Corre que te corre, callejón del medio para Ichagüe.
que gana por uno, una vez más, 9-8, le quedan 5-30, comentarista al primer cuarto. Todos pensaron que por la velocidad que traía iba a atacar el aro directamente Shelby Solano, fue generoso, le cedió la pelota, no se da el que... Tuvo, me parece, una duda allí, pero logró definir de buena manera. Me parece que lo sorprendió el pase también. Y además tenía miedo de la tapa, Matías. Sí, sí. Terminó definiendo rápido. Falta de Solano, la cobra Lanís. Eric Flor, pelota arriba, doble. Doble de Quilmes, con suma prestancia, suma elegancia. Penetró Eric Flor. Lo hemos relatado en torneo nacional de ascenso. Si no estoy mal, en Rocamora. Brandon Davis. O en la Unión. Pelota que viene para Brandon Davis. Piden falta, no le dan. Pase de pique. Muy bueno. De Vildosa, pelota arriba para Flor. Doble, pelota por un lado y Flor iba por el otro. Como cuando la metes en cortada, gran pase de Vildosa. Un lujito que nos regala el hombre de Quilmes, gana la visita por 3. Se ve que se entienden mucho el 3 y el 5. Antes había buscado la layup, no funcionó, pero después sí, buenas asistencias del 3 para el 5. Buen pick and roll para el jugador Emilio Tuque, que entre 2, entre 3 toma el rebote y la pelota se le terminaba escapando. El hombre de Chagüe. Buena defensa de Robinson en esta, recupera la pelota a la visita. El equipo de Javier Bianchelli, hablo de Quilmes de Mar del Plata. 4.38 para el final del primer chico. Y dale, negro, canta, la gente canta. Pelota que viene para que la tenga Vildosa. Robinson, poste alto, amaga. Ante la marca de Brandon Davis, corta hacia el área de Ivory Clark, busca el contacto. Saca la pelota para Basualdo, solito Robinson, no duda, para 3, corto. Rebota arriba para Derrick Carácter, que hasta acá solamente apareció una vez. Dos veces, perdón, en la primera bocha. Y hace un ratito en el poste alto en ofensiva. Llama la atención teniendo en cuenta el poderío que podría tener. Falta de Eric Flor sobre Shelby Solano, que habla con Derrick Carácter. La pelota tendrá que ser de Chagüe. La tercera falta colectiva de la visita. Tiene una en local. 2-9 está ganando Quilmes. Fede, 4-14, perdón, para el final de este primer cuarto en el Buta. Estamos en un parcial 6-2 en favor del conjunto visitante de Quilmes, que tiene un poderío en la zona pintada que no pensamos que iba a ser así por la presencia de Derrick Carácter en el Atlético Chagüe Club. Pero tanto Robinson como obviamente Iván Basualdo están cerrando el lugar al conjunto de Chagüe, ¿no? Ahora sí te dejo. Gritó la gente, la aterró Carácter. Doble de Chagüe, con bronca. Pelota para Flor. Buena pelota para Basualdo. Se queda sin ángulo Iván, igualmente lanza. La pelota se queda atrapada así. La flecha. Dice que es para Chagüe, por eso tiene que salir el local, el equipo de Iván Langnudel. Que está activo, no se sentó nunca Iván, ¿no? No, se está metido en el partido. Pocas horas con el plantel. Recuerden que llegó en la jornada del jueves. Sí, señor. Del miércoles, en realidad, Iván Langnudel. El miércoles llegó por cerca del mediodía y ya ahí se puso en contacto con el plantel. Son pocos días, pocas horas para entrenar y ya obviamente hacerse cargo de un equipo de la máxima divisional. Pelota de Solano para Carácter, 6 metros para 2 largos. Sobre la chicharra, amarró el rebote arriba, le queda Robinson. Primer entrenamiento, miércoles 19 horas, tiene razón usted. Bocha que viene para que la tenga Vildosa. Ahí está Lucas. Va Vildosa, para, 3, corto, rebota arriba para Carácter. Corre Stucky, ay, cortó bien Clark. Línea de pase, bocha para Flor, 3 contra 3. Flor, en el entretiempo tenemos 3 por 3, ahora Flor define, 2 puntos. Se equivoca Carácter, le regala la pelota a Flor, va otra vez arriba, doble y falta, impresionante. Impresionante lo de Flor. La soltó media hora antes. Flor seguía corriendo abajo de la pelota y la pelota iba tendida despacito. Cuando saltó con toda la bronca, Carácter, para taparlo, doble y falta de Flor, que es la figura ataca del juego, comentarista, gana Quilmes por 5. Y es el goleador del partido, 8 puntos para él. El tema es que además está metido en el juego, no da por perdida ninguna pelota. Y en tierra de gigantes, llamativamente, es donde hace la diferencia, precisamente el número 5 del conjunto de Mar del Plata. Y otro rebote ofensivo que toma Iván Basualdo, la gente se queja. Tranquilo, dice Iván. Cuando digo Iván, hablo del Iván de Ichagüe, Iván Nagnudel, entrenador que debuta. Solano, busca el espacio, ante la marca de Flor. De aquí, pasa, se frena. Saca la pelota para Tuki, 45 grados. Pelota ante la marca de Clark, que se queja, se abraza la bandera. Dice, ay, seguro, Esteves, que fue falta. Termina reconociendo la experiencia de un jugador extranjero. Cuando por ahí protesta y sabe que la protesta no lo lleva a nada porque ya es cosa jugada, ya es caso cerrado. Finalmente se termina comiendo el grito, Fede, ¿no? Como para que no le cobren técnico. Sin dudas, y yo no sé si él no está enojado con él mismo, porque también le terminó solucionando un problema. Emilio Stucky, que llegaba con lo último a tratar de definir esa jugada y al borde de caminar prácticamente, y con la falta lo termina casi salvando al 4 de Chavo. A ver qué pasa con esta historia, tendrá que ir a la línea de los suspiros Emilio Stucky.
debuta en el juego Joaquín Baeza, se sienta Brandon Davis, de poca participación en ofensiva. 16-11, está ganando Quilmes, 2:34 para el final del primer cuarto. Lo estás palpitando, lo estás sintiendo en el streaming de Tays Sport Play, con la liga cada vez más grande, la Liga Banco Nación, el primero dentro de Emilio. Este es el hombre de campo, Quijano, en salta, descontando, 16 para Quilmes, 12 para Echagüe. Va el 4, canta la gente, canta en el Buta. Pelota arriba de Stucky, adentro, simple, 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 simple para Echagüe. Los dos puntos de Stucky son los primeros dos de un jugador de Echagüe que no es Nocedal y Carácter. Los otros 11 lo habían marcado esos dos jugadores. Vildosa, Clark, pelota que viene para Enzo Ruiz, seleccionista, que lanza, amarra, el rebote arriba le queda a Emilio Stucky, entre otros equipos, ¿no, Enzo? Trotamundos, sí, sí, de la liga, mucha experiencia para él. Carácter, de libre domicilio, le viene a buscar Chalvis Solano. Joaquín Baeza. Se postea Carácter. Va Baeza para tres. Con suspenso que no. Ruiz en el rebote. Vildosa en el transporte. Pasa el meridiano. En la marca Baeza. De aquí para allá. Se frena. La pantalla con falta de Baeza. Para mí es de Basualdo. La sacan para Ivory Clark, que se encontró solito. Iba Clark. La pelota histeriquió con el aro. Otro rebote ofensivo. Iván Basualdo, por favor, amaga. Va el santafesino, pelota arriba, la termina perdiendo. La bocha le queda a Stucky. Pase complicado para Selvi Solano. Pasa uno de largo, pasan dos de largo. Va Selvi con derecha. ¡Doble! Doble de Selvi, las piernas más rápidas del Caribe, comentarista. Primero dos puntos para el 14 de Chávez, para Selvi Solano. No venía metido en el partido. Más que nada a nivel ofensivo, le metió un poco de show también este cotejo. Ruiz. Clark. Flor. Gira, va, ganchito arriba, corto. Rebote otra vez para Emilio Stucky. Piden falta en ataque, no le dan. Baeza sale rápido con Solano. Acelera Echagüe, que pierde por uno. 16-15, gana Quilmes. 1-13 para el final del primer chico. Solano entre dos, entre tres, entre cuatro. Pelota arriba con efecto. La falta se la van a cobrar a Iván Basualdo. Y la quinta falta colectiva de la visita tendrá que ir Solano. A la línea de los suspiros, comentarista. Empieza a aparecer el 14. Lo necesitaba Echagüe con esas piernas rápidas, como siempre mencionás, Conrado, pero también con esa mentalidad clara que tiene al momento de encontrar los espacios que deja el rival. Se sienta Carácter. Vuelve Sebastián Uranga después de una nueva lesión. A ver qué pasa con esta historia. Va Elvis, pelota arriba, dentro, simple. Simple para Echagüe. Simple para Elvis Solano. Ahí está el dominicano. Nacido en Santo Domingo. Tendrá que ir otra vez a la línea de los superiores, pelota arriba, dentro, simple. Simple para Echagüe. Buen partido tengo en el Estadio Luis Buta. Noche de Liga Nacional, noche de Tays Sport Play. Hasta ahora es un parcial del conjunto de Echagüe de 6-0 para pasar nuevamente al frente en el marcador, producto de la aparición precisamente de Selvi Solano con 4 de estos 6 puntos. Muy bien, a ver qué pasa con esta historia. La pelota será para que la tenga otra vez Quilmes. Había falta en perjuicio de un hombre. Falta Uranga. Marplatense, falta Uranga. Muy bien. Veremos. Pelota para que revierta. Eslava, va Clark para tres, marró. Rebote para que la tenga Stucky. La alcanzó a atajar Stucky. Buena asistencia para la penetración. El corte hacia el aro de Matías Nocedal. Muy bien, Emilio. Era buena la intención de Joaquín Baeza, el paso un poquito largo, pero Stucky repentizó muy bien, comentarista en la zona pintada. Se apuró cuando se tenía que apurar Echagüe, que era ese pase largo para Emilio Stucky, pero tuvo la tranquilidad, precisamente el 4, para esperarlo a un Nocedal que llegaba sin marca y también con los espacios para definir de buena manera, ¿no? Nocedal, bandejita tendida, la bocha arriba, finalmente terminó tocando el aro, la pierde Echagüe, que gana por 3, 19-16, 16 segundos, 13 para el tiro. Hay un segundo de diferencia entre reloj y reloj. Eslava en la cortina. Lo agarra Uranga. Salta sobre Vildosa. Buena defensa de Sebastián. Pelota complicada para Eslava, que va a atacar el aro. Va incómodo para dos, marró. El rebote arriba le queda un hombre de Echagüe. Uranga desde Santa Fe. Largo. Señoras, señores, no pasa nada. Se ha terminado el primer cuarto. Se ha terminado el primer chico. Se han terminado los primeros 10 minutos de básquetbol en el Estadio Luis Buta. Y por Tays Sport Play te relato. Echagüe 19, Quilmes 16. Y te lo comenta Federico Etienne. Repito lo que decías, más allá de que no es un score alto, porque 16 puntos para Quilmes y 19 para Echagüe no quiere decir que hayan atacado tan bien como tal vez se vio en este juego. Es un lindo partido, realmente es un lindo partido, porque tenemos un cotejo con parciales donde momentos se mostró mucho mejor el conjunto visitante, con la presencia de Basualdo en el poste bajo, de Ivory Clark también, que han podido con
este gran extranjero de Chávez con Derrick Carácter, que tal vez se ha mostrado un poco más lento que ellos, por eso no ha tomado rebotes, por eso no ha aportado tanto en ofensiva como lo ha hecho en partidos anteriores. En ese rubro, en el poste bajo, en la zona pintada, me parece que está mejor posicionado, si se quiere, el conjunto marplatense. El tema es que aparecieron los perimetrales de Chávez, como Jervi Solano, como el mismo Matías Nocedal, que es el goleador que tiene el conjunto negro con 7 unidades. Bueno, fueron los perimetrales lo que le cambiaron un poco la cara. Cuando entró Baeza también se empezó a ver un poco de más claridad en las ofensivas estacionadas del equipo que ahora conduce Iván Najnudel. Ahí es donde estuvo la diferencia. En los aciertos tenemos hasta ahora un score bajo con Rado. Eso es producto de la ineficacia de muchos lanzamientos de los jugadores. Comentario de Federico Tenón. Aquí estamos en Luis Buta. Estamos en Paraná. Una jornada lluviosa, fresquita la de este sábado aquí a las orillas del río que lleva el mismo nombre. Tormenta a la mañana en Paraná. También en la ciudad de Santa Fe. Una tormenta fuerte en la zona, pero que en horas de la tarde ya se fueron todas las nubes y quedó tal vez una temperatura baja, pero un día lindo, así que por lo que se dice mañana va a ser una gran jornada con Rado en la ciudad de Paraná. Sí señor, para que te des una idea, el crecimiento del Atlético Chávez Club sostenido en estos últimos años, en estos momentos está jugando Echagüe, Liga Nacional de Básquet, Echagüe en la A2 de vóley masculino y Echagüe en la Liga Nacional Femenina de Vóley también. Exactamente. En estos mismos momentos. Tres planteles a nivel profesional, en lo más alto prácticamente del deporte argentino. Esto es un orgullo para la dirigencia del Atlético Echagüe Club. Pelota que viene para que la tenga Eric Flor, señoras, señores. Entonces, por play, ya te relato el segundo cuarto. La liga cada vez más grande, la Liga Banco Nación. Ruiz, la cortina de lava, el pick and roll, que no. San Simone, Clark. Ibori, Clark, pelota arriba, bandejita, no. Mucha para el lava, revierte la pelota para Flor. Salta, camina, claro que sí. Se le resbaló la pelota para Flor. Tiene que reponer Echagüe, que gana por 3. Hasta aquí da la sensación que ambos tienen mucho más para dar, comentarista en ofensiva. Claramente, claramente, sin dudas. Echagüe tiene que mejorar en la zona pintada y el conjunto marplatense en su perímetro. Lo que es el fuerte de cada uno, claramente al momento de atacar. Eslava hace que descanse tranquilo Iván Basualo, tío, porque hace casi el mismo trabajo con los rebotes ofensivos. Brandon Davis, que se equivocaba en la penetración, tenía que revertir la bocha porque estaba solito. Baeza, la pelota la tocaba finalmente el extranjero y por eso tuvo que reponer Quilmes. Ruiz, Flor. Pelota que viene para que la tenga Clark. Ruiz, Eslava. Clark que se postea. Desparejo en la defensa con Brandon Davis. Buena pelota de Clark. ¿Se la quiso dar o se le escapó? A Eslava, buen doble. Por la rapidez con la que sacó la mano. Por eso me atrevo a dudar, pero una muy buena asistencia finalmente para Eslava, que con el ganchito arriba, con derecha, ponen los dos primeros puntos de este cuarto. Baeza, busca el espacio. Se frena, postea alto, amaga la faja. Va Baeza, se equivoca. Pierde la pelota. Se queja Uranga, pide falta, no le dan. Pelota para Flor. Uno contra uno con Nocedal. Busca el contacto, revierte la pelota en el poste bajo para que la tenga Eslava. Va el ganchito arriba, pelota para que la pelota finalmente le termine quedando a Echagüe. La pelea no se da, le queda a Stucky, sale no se da. Sale Matías. Por uno gana Echagüe, 19-18. Estamos en Paraná, en el estadio Luis Buta. Se frena Matías, buena asistencia para el jugador Stucky, que gira, doble dribbling. Por eso termina perdiendo la pelota Echagüe, que en ofensiva parece que no le encuentra la vuelta. Hace una lectura similar el entrenador, por eso vuelve Solano, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. No estás teniendo las ideas claras al momento de atacar y eso también es producto de la buena defensa de Quilmes de Mar del Plata, que ha ajustado, yo insisto, no le libera la zona pintada y se le hace mucho más complicado, por ejemplo, a un jugador que no tiene tantos minutos habitualmente como lo es Emilio Stucky, ¿no? Claro. Pelota que viene para que la tenga San Simone. Uranga. San Simone que gira. Revierte la pelota, no llega Brandon Davis. Solito Ruiz amaga. Para 3 y lanza para 2 doble. Doble de Quilmes, 6 metros en 45 grados para Enzo Ruiz, 1 contra 1, Solano, arriba con derecha. Todo el mundo está esperando la volcada de Solano, la defensa también, por eso terminó todo el cuerpo, todo el lenguaje corporal decía que iba a definir de izquierda y cambia rápidamente y en el aire la pelota para definir con derecha, difícil de taparlo a Yelvis. Corra, pero por lo que hemos visto hasta ahora es un mérito de Quilmes, el no dejarlo llegar con el posicionamiento para poder volcarla para Yelvis Solano. Porque siempre tiene un jugador, por lo menos adelante, que no le permite llegar porque necesita estar cerca para poder saltar y llegar con la altura para poder volcarla. Sí, sí. Si me dejás
disentir para mí, él no ha querido volcarla con demasiadas ganas. Porque ya lo ha hecho por encima de, sí. de un par de jugadores. Pero, tal vez no tiene la confianza hoy, decís vos. Pero, claro, me parece que no arrancó con el pie derecho. Veremos qué pasa. Va, Solano, pelota arriba, dentro, simple. Simple para Echagüe. 21 a 20. Está ganando el equipo local. 7:43 para el final del primer tiempo, para el final del segundo cuarto. Ruiz, que se postea. Carácter, mira vos. La pelota la terminó pescando Enzo Ruiz. Mante la marca de Solano. Pelota en el poste alto para Eslavo. Otra vez el ganchito arriba, Marró. Rebota arriba que toma. Bien Uranga. Mete la faja, pasa entre dos. La pelota la pesca Baeza. Bien, inteligente Baeza. Frenando la ofensiva. Uranga que se enoja porque no se la dieron. Cuando estaba Jeffrey Merchant. ¿Te suena ese apellido, Federico? ¿Y en este parquet? Sin dudas. Es el hijo de Edgar, del Mono Merchant. Te iba a decir, bien lo que dijiste, es inteligente lo de Chau el no apresurarse, porque hasta ahora cada vez que tuvo que correr no le han salido tan bien las cosas. Necesita tal vez controlar un poco más la ofensiva, sentirse un poco más cómodo, no entrar en la adrenalina que muchas veces propone Quilmes de Mar del Plata para manejar sus tiempos al momento de atacar. Muy enojado con Slava, el entrenador Bianchelli, muy enojado en el banco, pidió tiempo muerto el hombre de Quilmes. El partido está parado aquí en el Estadio Luis Buta. 21 para Echagüe, 20 para Quilmes, 7:17 para el final de este segundo cuarto. En una nueva presentación del Atlético Echagüe Club. Aquí estamos en la Liga Nacional de Básquet para compartir toda la liga de local. Cada vez que Echagüe juega, venga quien venga, te lo vamos a contar. Junto a Fede Tienot y un gran equipo de técnica para compartir con la mejor imagen desde Paraná en Tays Sport Play, en cualquier dispositivo, en cualquier lugar del mundo, para ver a tu equipo, el visitante, o a tu equipo en caso que seas del Atlético Echagüe Club. Se terminó la reunión, el cónclave en el banco de Echagüe. Continúa en el banco de Quilmes, comentarista. Hemos tenido un inicio de segundo cuarto realmente malo hasta ahora desde el ofensivo, por lo menos desde los aciertos. 4-2 lo va ganando de manera parcial este cuarto el conjunto marplatense. Me parece que hubo mucho más errores no forzados que méritos de las defensas de cada uno de los equipos. Hemos tenido un cúmulo de errores que hace que en 3 minutos hayan anotado muy poco los dos equipos. Muy bien, ataque Echagüe, Solano. A ver qué pasa con esta ofensiva. Ahí está Selvis. Ruiz en la marca, se frena Solano, va para 3, triple. Solamente triple. Triple de Solano, triple del dominicano, triple de Echagüe. Y es el goleador del partido con 9 unidades. Pelota que viene para que la tenga Flor. Ahí está Eric, se frena en la marca. Brandon Davis que volvió. La libre a domicilio, la viene a buscar Enzo Ruiz. La cortina de Iván Basualdo. Ruiz, Merchant. Ayer la rompió Jeffrey en la Liga de Desarrollo. Se le escapa a Basualdo. Merchant para 3, Marró. El rebote arriba, la cachetea el jugador número 24, San Simoni. Pelota para Merchant. Otro rebote en ofensiva importante que toma Quilmes. Cuando va San Simoni para 3, triple. Triple de Quilmes. Le duele, Echagüe, le duele, Fede. Necesitaba estos 3 puntos. Quilmes de Mar del Plata para meterse nuevamente en partido. Estábamos en un parcial 7-2 del conjunto de Echagüe. Y necesitaba romper, por lo menos con este triple, que era hasta ahora todo el conjunto negro. Solo Baeza, buena asistencia de Solano. Baeza para 3 corto. Rebota arriba para Jeffrey Merchant. Mete la pelota para que la tenga Flor. 1 contra 1 con Brandon Davis. Buena defensa de Brandon. La pelota le queda a Merchant. Solo Ruiz para 3. Triple. Triple de Quilmes, que está teniendo la cuota de fortuna de que en una jugada que se ensucia la pelota le queda un hombre de blanco y rojo. Termina recuperando la pelota. Ahora Echagüe, 26-24. Gana la visita. Gana Quilmes. 5:46 para el final del segundo cuarto. Pelota complicada para Carácter, que la va cacheteando. Ganchito arriba y Sterequio con el aro. El rebote para Basualdo. Rocha que viene para que la tenga San Simoni. Se frena, perfil izquierdo. Caía el jugador Baeza, lanza, Merchant. Carácter que lo mira San Simoni. No está concentrado Carácter, se equivoca Brandon Davis, mal Echagüe en este segmento del juego, Fede. Sí, lo que decíamos que era un mérito de Echagüe en el final del primer cuarto, que era tranquilizarse, manejar bien la pelota y sus ideas al momento de atacar. Bueno, ahora no. Me parece que es un claro ejemplo es lo de Brandon Davis apurándose en el lanzamiento de 3 puntos, ¿no? Flor, ataca Quilmes. Poste medio para Basualdo, no va Flor. Para 2 doble. Doble fácil de Quilmes, que está convirtiendo y convirtiendo ahora. Perdía por 4 hace un ratito. 28-24, gana por 4 el equipo marplatense.
Flores el goleador del partido con 10 puntos, parcial 8-0 para la visita, para sacar esta diferencia de 4 en el marcador. Baeza, Solano quería el Eliub, no lo vieron. Uranga, uno contra uno con carácter, gira, gran movimiento de carácter. ¿Con qué velocidad giró? Se terminó comiendo el aro. La velocidad atentó en su contra. San Simoni, pelota dentro para Basualdo, la pelota le queda a Brandon Davis, que corta el pique, sale con carácter. Ahí está el base armador de Chagüe. Mirá, que, ve lo que te digo, es el base armador, carácter. Vamos a ver cómo es el mundo del revés, carácter. Asistencia para Solano, que en el poste bajo dice, esta es mía. Doble de Chagüe, comentarista, si metieron los roles. Es difícil echarle la culpa a la defensa de Quilmes. ¿Quién iba a esperar que meta ese pase entre líneas? Porque es así, entre muchas manos de Derrick Carácter, que lo vio un Shelby Solano, que estaba solo, debajo del aro, sin marca. Nadie lo siguió, tal vez ahí está el error del conjunto marplatense de liberar a un siempre anotador como Shelby Solano, ¿no? Veremos qué pasa con esta historia. 28 para Quilmes, 26 para Chagüe, 4-25 para el final del primer tiempo del segundo cuarto. San Simoni, pasa el meridiano en el transporte de la bocha. Ruiz debajo del aro, baila, lo vuelve loco a Nocedal, que está pegadito en la marca. Buena pantalla de Basualdo a Ruiz para tres triple. Triple del francotirador Enzo. Bien, 8 puntos para él, segundo triple en este partido. Solano, ataque Chagüe. 31-26, está mejor Quilmes. Solano, de aquí para allá, de aquí para allá. Retrocede, buena asistencia para Tuki. No se da, va derechito, no, largo. Pelota arriba, otro rebote de Basualdo, la cacheteaba Tuki, que pelea todo. Brandon Davis lo encuentra solo, no se da, por la revancha. Corto, rebote arriba, otra vez Tuki, un infierno. Lo de Tuki es un infierno, comentarista, porque la pelota no va donde está él, él va donde cae el rebote. Un infierno el León salteño. Siempre hablamos que no es una de las figuras de Chagüe, no. Que también tiene sus limitaciones para jugar, más allá de que también tiene sus méritos al momento de estar presente en un campo de juego, pero realmente parece que deja siempre un poco más que el resto, no solo de su equipo, sino también del contrario, porque está en todas, está en todos lados, realmente deja el alma el 4. 31 para Quilmes, 26 para Chagüe, 5 la diferencia, 3.43 para el final del segundo cuarto. Se me ha pasado rápido el partido, comentarista, ¿qué quiere que le diga? Muy rápido, ha sido un poco cortado el juego, ¿eh? Pocas faltas, de hecho, pocas tenemos. Pocas faltas, es cierto. Ese es el tema. 3, 4, 5, 7 para la visita. 3 en total para el equipo local, solamente 3. Sí, sí. Muy bien. No, Cedal. Solano, con Ruiz. Va Solano, falta de Ruiz. La reconoce, Solano que tira de 9 metros, cortó calaro, no vale. 5 la diferencia, está ganando Quilmes, tiene que reponer el Chagüe. 14 para el lanzamiento, 3 faltas colectivas para la visita, ninguna para el local en este segundo cuarto. Solano con Ruiz, mira cómo se cierra la defensa. Solano hacia atrás, hacia arriba y afuera. Otra vez Basualdo, pelota para San Simoni, la cachetea Iván. Ataca Quilmes, San Simoni, corta el pique, Basualdo que se postea con Brandon Davis. Jeffrey Merchan, Enzo Ruiz, la cortina de Jeffrey, se frena, 6 metros, va para 2 Ruiz, es el tirador, es el arma que tiene Quilmes. El equipo marplatense en ofensiva, doble de Ruiz, comentarista, que suma 10. Exactamente, 10 puntos para él, buenos números para Enzo Ruiz, 4 de 4 en sus lanzamientos. Carácter, con Basualdo, pelota entre las piernas, detrás de la humanidad, va Carácter Marrón, rebote para Basualdo. A ver qué pasa con esta historia. ¿Sabrá la gente que Jeffrey es el hijo del mono Edgar Merchan? Que aquí fue un semidios, comentarista. Sí, sin duda. No sé si sabrá la gente, ¿eh? Yo creo que cuando le ve la camiseta empezarán a preguntar. Sí, pero sí, por lo menos tenés que preguntar. Totalmente. Claramente. Sí, sin duda. Charles Parker, Dennis Steele, Edgar Merchan, me parece que están en el Olimpo de dioses. Sí. Por lo menos de los extranjeros que más se han dado. Recuerdan, sí. Adentro y afuera de la cancha. Obviamente hay muchos más, pero esos tres me parece que están, por lo menos en el top 5, después podemos sumar 2. Hablo de extranjeros, ¿no? Sí, hablo porque de extranjeros, porque de nacionales sabemos que el viejo y querido Aníbal está ahí. Sí, hay muchos más también, obviamente. Sin dudas, pero la buena época de Chagüe también en la Liga A, en su momento, y en otra etapa, también acompañada por estos extranjeros. Claramente. Enzo Ruiz, armó rápido el lanzamiento, rebote para Ivory Clark, no tocó el aro, ojo que sigue corriendo el reloj en la posición Robinson, que hace rato no entraba, doble falta. ¿Y cómo volvió Robinson? Por favor, doble y falta en perjuicio de Robinson, que convierte, que amplía la diferencia. La falta se la cobraron Emilio Tuki, 26 para Chagüe, 35 la máxima, que ahora puede ser de 10. Sacó 9 Quilmes, comentarista, falta de 2.36 para que se termine el primer tiempo. Veníamos diciendo que Robinson se arma sus espacios, ¿no?
encarando jugadores de Chau y se va armando sus espacios. Este no solo pudo convertir, sino que sumar un punto más para, como decía Conrado, sacar la máxima de Díaz en este cotejo. Ataque Chahue. Solano, que se muestra. Puerta de atrás, se frena ante la marca de Ruiz. Buena defensa, Denso. Recupera la pelota, la pierde Solano. Que lo come de atrás. Pelota para Ivory Clark. Se frena, no tuvo confianza. Corta el pique. Pelota para Robinson. Ruiz. Solano en la marca. Buena cortina de Basualdo. Pick and roll. Pelota para Iván. Revierte, buena pelota para Clark. Buena rotación del balón, Marro. Rebote para Solano. Corre, que te corre. Corta Robinson. Corría Emilio Stucky. 2 minutos clavados para el final del primer tiempo. Para el final del segundo cuarto. Se vuelve loco Bianchelli, el entrenador de Quilmes. Marcando la ofensiva. Que encabeza Simoni. A ver qué pasa con esta historia. Ruiz se la regaló a Solano. No sabe que salta muy, pero muy alto el dominicano. No se da el. Para Brandon, sí. Para Brandon, sí. Para Brandon, sí. Para Brandon, sí. ¿Qué hizo Brandon? Se equivocó. Buscó la falta, buscó el contacto. Lo tienen alquilado a Brandon. No le van a cobrar una. En esta me parece que fue todo error de él, ¿eh? Robinson. Pelota arriba. Se duerme la defensa de Chau. Otra vez Robinson. Bueno, apareció el bueno de Stucky. 1.23 para el final. ¿Vas a jugar, negro? Se pregunta la gente. 1.20 para el final. 36-26. Bien la diferencia. Gana Quilmes. Sacó una luz importante ante tanta paridad. Davis. Este es Brandon Davis. Ojo que te tira. Carácter, uno contra uno con Basualdo. Se cierra la defensa, va Carácter, ataque. Ataque. Ataque de Derrick Carácter. No está bien Echagüe, no fluye Echagüe. Arriba, comentarista, 1-0-4 para el final del primer tiempo. Está molesto Carácter, ¿eh? Sí. Está molesto porque realmente no le encuentra la vuelta al momento de defender, porque a la hora de atacar no le dan los espacios, está muy solo. Recuerden que no está Yosimar Ayarza, tampoco está Franco Barroso, los internos que tiene para esta temporada el conjunto de Chahue, y Emilio Stucky, que es un cúmulo de voluntades. Más que nada el 4 del conjunto de Chahue, y no tiene tal vez el físico para poder hacer la diferencia y para poder acompañar de excelente manera a Carácter. Más allá de que lo viene haciendo bien también el bueno de Emilio. El tema es que Carácter realmente se molesta con este tipo de cosas. Cuando en su aro no puede defenderlo solo y cuando tiene que atacar y no le dan los espacios. Muy bien, trabaja Iván Knudel, trabaja Javier Bianchelli junto a Mariano Rodríguez, el asistente técnico del equipo marplatense, el Titi Barzanti, Ignacio Barzanti, ex entrenador de Chahue, el asistente técnico con Edgardo Aldao, el preparador físico, el topo Rubén Durán, es el utilero del Atlético Chahue Club, y el jefe de equipo que anda por allí siempre es Guillermo Ragone. 36 para Quilmes, 26 para Chahue, 1-0-4 para el final del primer tiempo, comentarista. 16-2 es el parcial en este cuarto. Que logró obtener, más allá que hubo un par de puntos antes, pero 16-2 es el parcial largo que estamos teniendo el conjunto de Quilmes de Mar del Plata, basado más que nada en la presencia y el acierto de Enzo Ruiz. Estamos pidiendo, ¿no?, los perimetrales, los aciertos de larga y media distancia por parte del conjunto marplatense aparecieron de la mano de Enzo Ruiz, y el bueno de Tracy Robinson, que también se fabrica los espacios, fabrica las faltas también, pero se da la oportunidad de poder lanzar mientras le cometen la infracción. También aportando de esa manera, desde allí la explicación de por qué ha obtenido este gran parcial Quilmes para sacar esta buena diferencia, no la máxima. Y en el cuarto, 20-7. 20-7, sí, sí. 20-7 en el cuarto. Se secó completamente Chahue. Pelota que viene para que la tenga Iván Basualdo, fuera de los 6-75. Ahí está, mi amigo Iván. Pelota que viene para que la tenga Enzo Ruiz en la marca Nocedal. Salta Carácter, Ruiz saca la pelota para San Simón y no caminó. Penetra San Simón y lo dejaron tirar. Ante tanta libertad se asustó San Simoni. Dijo, ¿cómo no me van a tapar? Pero si yo estoy tirando con miedo a la tapa. Shelby Solano. Ahí está el dominicano. Pelota para Brandon Davis. Después de Emilio Stucky. La viene a buscar Matías Nocedal. La cortina será de Derrick Carácter. Necesita una bomba, Chahue. Nocedal. Busca el espacio. Se frena, incómodo. Parados, doble. Doble de Matías. El Chahue lo necesita. A Matías Nocedal, su capitán, comentarista. Sí, que aparezca en estos momentos, ¿no? Un parcial muy largo de la visita. Se necesitaba por lo menos sumar 2 puntos más. 6 para el tiro. 4. Se termina el primer cuarto. 3-2-1 San Simoni. Pelota para Basualdo. Va y van con suspenso doble de Quilmes. Sobre la chicharra. El equipo marplatense que termina poniendo otra vez de 10 la diferencia. Y se termina el primer tiempo, se termina el segundo cuarto, 38 para la visita, 28 para el local. Pierde Chahue por 10. Final del primer tiempo. Bajo el tanteador. Todo el mundo
a los vestuarios, se vendrá el 3x3. Y nosotros en un ratito vendremos comentaristas para ver qué pasa en este buen partido que hasta aquí tenemos, con mucho por contar, mucho por pasar, porque seguramente pasarán muchas cosas. Gana la visita por 10, Fede. Tuvimos un partido en el que el primer cuarto fue mucho más atractivo que el segundo. Los segundos 10 minutos ajustó las marcas Quilmes de Mar del Plata, no le permitió a Echagüe penetrar allí en la zona pintada, no le dio tiempo ni espacio a Derrick Carácter, se secaron los perimetrales y un producto de esa buena defensa y un goleo que tuvo más que nada la mano caliente en Enzo Ruiz y también en Tracy Robinson, fue que Quilmes se encontró con un gran parcial para sacar una diferencia de 10, la máxima que estamos teniendo ahora en el partido, para irse al descanso con un poco de tranquilidad. Pudo ajustar lo que había sido el mal primer cuarto para el conjunto marplatense de haber anotado solo 16 unidades. Promesa de buen segundo tiempo también, Conrado. Sí, señor. Hasta ahora parejo, tiene que acomodar muchas más cosas Echagüe que el conjunto marplatense, pero seguramente el conjunto negro le hará un poco de fuerza a la visita para también quedarse con los dos puntos. Descansamos un ratito y venimos en un instante nada más. Dale, dale. Muy bien, en un ratito volvemos. Estamos en el Estadio Luis Buta por la Liga Banco Nación en Tays Sport Play para contarte el segundo tiempo de Quilmes. Echagüe, Echagüe, Quilmes, aquí en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. When the night has come. Vamos con vos a todas partes. Por eso en Tays Sports Play tenemos los mejores eventos bien a mano. Con vos a todas partes. El fútbol de la B Nacional y la Primera B. El básquet de la Liga Nacional. El vóley de la Liga Argentina. Y todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018. Tays Sports Play. Con vos a todas partes. www.taysportsplay.com. En febrero, la ciudad se cubre de polvo. En febrero, la ciudad se cubre de polvo. ATP de Buenos Aires, Argentina Open, del 13 al 19 de febrero. En Taser. Después de subirse a un coche, se subirá a un avión para subirse a un cuadrilátero y así definitivamente poder subirse a la gloria. El mendocino oriundo de Guaymallén, Jonathan el Johnny Barros, intentará arrebatarle el cetro mundial pluma de la FIB al campeón galés Lee el Relámpago Selby. En la ciudad del pecado, el Johnny intentará tocar el cielo con las manos. Boxeo de primera, en vivo desde Las Vegas, el 28 de enero, noche de narices chatas. Para vos, ¿qué es Boca?
Hoy en día es el máximo rival nuestro, al que le queremos ganar siempre. Odio Boca. Yo no odio a nadie. No, yo no odio a nadie. Quiero que pierda siempre Boca. Sí, hoy en día sí. Siempre. Luisito querido, ¿cómo estás? Bien, más tranquilo. Pero ha sido difícil dejar Independiente. Fueron muchos años. Claro. Cuando los resultados no lo acompañaban a Gaby Milito, ¿vos preveías este desenlace? La verdad que no lo pensé. El día a día no es fácil el Independiente. Eso es lo que hace que se alejen, como se han alejado muchos, y tengan por ahí no esa tanta gana de volver. Teis Sports Verano, de lunes y sábado a las 10 de la mañana, en Teis Sports. Vamos con vos a todas partes. Por eso en Teis Sports Play tenemos los mejores eventos bien a mano. Con vos en todas partes. Fueron muchos años. El fútbol de la B Nacional y la Primera B. El básquet de la Liga Nacional. El vóley de la Liga Argentina. El día a día no es fácil el Independiente. Eso es lo que hace que se alejen, como se han alejado muchos, y tengan por ahí no esa tanta ganas de volver. Teis Sports Verano. De lunes y sábado a las 10 de la mañana en Teis Sports. Vamos con vos a todas partes. Por eso en Teis Sports Play tenemos los mejores eventos bien a mano. Con vos en todas partes. Fueron muchos años. El fútbol de la B Nacional y la Primera B. El básquet de la Liga Nacional. El vóley de la Liga Argentina. El día a día no es fácil el Independiente. Eso es lo que hace que se alejen, como se han alejado muchos, y tengan por ahí no esa tanta gana de volver. Teis Sports Verano. De lunes y sábado a las 10 de la mañana en Teis Sports. Vamos con vos a todas partes. Por eso en Teis Sports Play tenemos los mejores eventos bien a mano. Con vos en todas partes. Fueron muchos años. El fútbol de la B Nacional y la Primera B. El básquet de la Liga Nacional. El vóley de la Liga Argentina. Eso es lo que hace que se alejen, como se han alejado muchos, y tengan por ahí no esa tanta gana de volver. Teis Sports Verano. De lunes y sábado a las 10 de la mañana en Teis Sports. Vamos con vos a todas partes. Por eso en Teis Sports Play tenemos los mejores eventos bien a mano. Con vos en todas partes. Fueron muchos años. El fútbol de la B Nacional y la Primera B. El básquet de la Liga Nacional. El vóley de la Liga Argentina. Eso es lo que hace que se alejen, como se han alejado muchos, y tengan por ahí no esa tanta gana de volver. Teis Sports Verano. De lunes y sábado a las 10 de la mañana en Teis Sports. Vamos con vos a todas partes. Todas partes. www.teisportsplay.com. En febrero, la ciudad se cubre de polvo. La ciudad se cubre de polvo. ATP de Buenos Aires, Argentina Open, del 13 al 19 de febrero. En Teis Sports. Después de subirse a un coche, se subirá a un avión para subirse a un cuadrilátero y así definitivamente poder subirse a la gloria. El mendocino oriundo de Guaymallén, Jonathan "El Johnny" Barros, intentará arrebatarle el cetro mundial pluma de la FIB al campeón galés Lee "El Relámpago" Selby. En la ciudad del pecado, el Johnny intentará tocar el cielo con las manos. Boxeo de Primera, en vivo desde Las Vegas, el 28 de enero, noche de narices chatas. Para vos, ¿qué es Boca? Hoy en día es el máximo rival nuestro, al que le queremos ganar siempre. Odio Boca. Yo no odio a nadie. No, yo no odio a nadie. Quiero que pierda siempre Boca. Sí, hoy en día sí. Que pierda siempre. Luisito querido, ¿cómo estás? Bien, más tranquilo. Pero ha sido difícil dejar Independiente. Fueron muchos años. Claro. Cuando los resultados no lo acompañaban a Gaby Milito, ¿vos preveías este desenlace? La verdad que no lo pensé. El día a día no es fácil el Independiente. Eso es lo que hace que se alejen, como se han alejado muchos, y tengan por ahí no esa tanta gana de volver. Teis Sports Verano. De lunes y sábado a las 10 de la mañana en Teis Sports. Vamos con vos a todas partes. Por eso en Teis Sports Play tenemos los mejores eventos bien a mano. Con vos a todas partes. El fútbol de la B Nacional y la Primera B.
el básquet de la Liga Nacional, el vóley de la Liga Argentina y todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018. TIC Sports Play, con vos a todas partes. www.ticesportsplay.com. En febrero, la ciudad se cubre de polvo. En febrero, la ciudad se cubre de polvo. ATP de Buenos Aires, Argentina Open, del 13 al 19 de febrero. En TIC. Después de subirse a un coche, se subirá a un avión para subirse a un cuadrilátero y así definitivamente poder subirse a la gloria. El mendocino oriundo de Guaymallén, Jonathan el Johnny Barros, intentará arrebatarle el cetro mundial pluma de la FIB al campeón galés Lee el Relámpago Selby. En la ciudad del pecado, el Johnny intentará tocar el cielo con las manos. Boxeo de primera, en vivo desde Las Vegas, el 28 de enero, noche de narices chatas. Para vos, ¿qué es Boca? Hoy en día es el máximo rival nuestro, al que le queremos ganar siempre. ¿Odio Boca? Yo no odio a nadie. No, yo no odio a nadie. ¿Quiero que pierda siempre Boca? Sí, hoy en día sí. Que pierda, ¿no?, siempre. Lucito querido, ¿cómo estás? Bien, más tranquilo. No había sido difícil dejar Independiente. Fueron muchos años. Claro. Cuando los resultados no lo acompañaban a Gaby Milito, ¿vos preveías este desenlace? La verdad que no lo pensé. El día a día no es fácil en Independiente. Eso es lo que hace que se alejen, como se han alejado muchos, y tengan por ahí no esas tantas ganas de volver. TIC Sports Verano, de lunes y sábado a las 10 de la mañana, en TIC Sports. Vamos con vos a todas partes. Por eso en TIC Sports Play tenemos los mejores eventos bien a mano. Con vos a todas partes. El fútbol de la B Nacional y la Primera B. El básquet de la Liga Nacional. El vóley de la Liga Argentina. Y todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018. TIC Sports Play. Con vos a todas partes. www.ticesportsplay.com. En febrero, la ciudad se cubre de polvo. En febrero, la ciudad se cubre de polvo. ATP de Buenos Aires, Argentina Open, del 13 al 19 de febrero. En TIC. Después de subirse a un coche, se subirá a un avión para subirse a un cuadrilátero y así definitivamente poder subirse a la gloria. El mendocino oriundo de Guaymallén, Jonathan el Johnny Barros, intentará arrebatarle el cetro mundial pluma de la FIB al campeón galés Lee el Relámpago Selby. En la ciudad del pecado, el Johnny intentará tocar el cielo con las manos. Boxeo de primera, en vivo desde Las Vegas, el 28 de enero, noche de narices chatas. Para vos, ¿qué es Boca? Hoy en día es el máximo rival nuestro, al que le queremos ganar siempre. ¿Odio Boca? Yo no odio a nadie. No, yo no odio a nadie. ¿Quiero que pierda siempre Boca? Sí, hoy en día sí. Que pierda, ¿no?, siempre. Lucito querido, ¿cómo estás? Bien, más tranquilo. No había sido difícil dejar Independiente. Fueron muchos años. Claro. Cuando los resultados no lo acompañaban a Gaby Milito, ¿vos preveías este desenlace? La verdad que no lo pensé. El día a día no es fácil en Independiente. Eso es lo que hace que se alejen, como se han alejado muchos, y tengan por ahí no esas tantas ganas de volver. TIC Sports Verano, de lunes y sábado a las 10 de la mañana, en TIC Sports. Vamos con vos a todas partes. Por eso en TIC Sports Play tenemos los mejores eventos bien a mano. Con vos a todas partes. El fútbol de la B Nacional y la Primera B. El básquet de la Liga Nacional. El vóley de la Liga Argentina. Y todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018. TIC Sports Play. Con vos a todas partes. www.ticesportsplay.com. En febrero, la ciudad se cubre de polvo. En febrero, la ciudad se cubre de polvo. ATP de Buenos Aires, Argentina Open, del 13 al 19 de febrero. En TIC. Después de subirse a un coche,
se subirá a un avión para subirse a un cuadrilátero y así definitivamente poder subirse a la gloria. El mendocino oriundo de Guaymallén, Jonathan "El Johnny" Barros, intentará arrebatarle el cetro mundial pluma de la FIB al campeón galés Lee "El Relámpago" Selby. En la ciudad del pecado, el Johnny intentará tocar el cielo con las manos. Boxeo de primera, en vivo desde Las Vegas, el 28 de enero, noche de narices chatas. Para vos, ¿qué es Boca? Hoy en día es el máximo rival nuestro, al que le queremos ganar siempre. ¿Odio Boca? Yo no odio a nadie. No, yo no odio a nadie. ¿Quiero que pierda siempre Boca? Sí, hoy en día sí. Que pierda siempre. Lucito querido, ¿cómo estás? Bien, más tranquilo. Pero ha sido difícil dejar Independiente. Fueron muchos años. Claro. Cuando los resultados no lo acompañaban a Gaby Milito, ¿vos preveías este desenlace? La verdad que no lo pensé. El día a día no es fácil en Independiente. Eso es lo que hace que se alejen, como se han alejado muchos, y tengan por ahí no esa tanta gana de volver. Teis Sports Verano, de lunes y sábado a las 10 de la mañana, en Teis Sports. Vamos con vos a todas partes. Por eso en Teis Sports Play tenemos los mejores eventos bien a mano. Con vos a todas partes. El fútbol de la B Nacional y la Primera B. El básquet de la Liga Nacional. El vóley de la Liga Argentina. Y todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018. Teis Sports Play. Con vos a todas partes. www.teissportsplay.com. En febrero, la ciudad se cubre de polvo. En febrero, la ciudad se cubre de polvo. ATP de Buenos Aires, Argentina Open, del 13 al 19 de febrero. En Taser. Después de subirse a un coche, se subirá a un avión para subirse a un cuadrilátero y así definitivamente poder subirse a la gloria. El mendocino oriundo de Guaymallén, Jonathan "El Johnny" Barros, intentará arrebatarle el cetro mundial pluma de la FIB al campeón galés Lee "El Relámpago" Selby. En la ciudad del pecado, el Johnny intentará tocar el cielo con las... Muy bien, señoras, señores. Volvemos al Estadio Les Gusta, a la Catedral del Básquet Entrerriano. Volvemos a Paraná en esta noche de Liga Nacional de Básquet, la liga cada vez más grande, la Liga Banco Nación, a través del 4G de Movistar. Y por Teis Sports Play te relatamos lo que se viene. El segundo tiempo, el tercer cuarto de Quilmes, 38, Chahue 28. Podemos ir repasando los números de lo que ha dejado hasta acá este primer tiempo, lo que han dejado estos primeros 20 minutos de básquetbol, comentarista, si es tan amable, antes que se nos venga el segundo tiempo. Sí, cómo no, el goleador que tenemos en el partido hasta ahora es Shelby Solano, 11 unidades para el dominicano del Atlético Chauve Club, Nocedal tiene 9, 8 para Derrick Carácter, 2 para Emilio Stucky. Solo 4 jugadores han anotado en el conjunto negro de la ciudad de Paraná. 2 para Vildosa en el conjunto marplatense, 10 para Eric Flor, 7 para Tracy Robinson, 2 para Ariel Eslava, 3 para San Simoni, lindo triple del jugador número 24. Otro de los goleadores, Enzo Ruiz, 10 puntos para él. E Iván Basualdo, de buen primer cuarto, no tanto en los segundos 10 minutos, pero 4 puntos para el 31 del equipo de Mar del Plata. Muy bien. ¿Usted conoce la ciudad de La Paz en la provincia de Entre Ríos, comentarista? Sí, la conozco. Perfecto. Bueno, el abuelo materno de Iván Nagnudel, sí, está viendo esta transmisión. Le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo. Ahí en La Paz. Al abuelo. Ahí en La Paz. Allí viven. León Nagnudel conquistó una entrerriana que vivía, una correntina que vivía en la Paz, en esa ciudad, y tiene muchos parientes. Y me contaron, por ser de La Paz los conozco, que están viendo esta transmisión, el debut en Liga Nacional de Iván Nagnudel, el entrenador del Atlético Chahue Club. Así que le mandamos un abrazo al abuelo. Hermosa ciudad. Totalmente. La Paz. El abuelo que va al bar y dice, ¿sabés quién soy yo? El suegro de León Nagnudel. Todo gratis. ¿Y sí? 38-28. Gana Quilmes. Tiene que reponer en el comienzo del tercer parcial. Estamos en Paraná. Señoras, señores, tenemos básquet en el streaming de Teis Sports Play. Pelota para Robinson. Ataca el equipo marplatense. La cortina de Iván Basualdo, que queda comprando Davis. Y Boriclar solito desde la
zona de tres para poner triple, para poner tres puntos más para Quilmes, que arrancó con todo, Fede. Primeros tres puntos para Ivory Clark en este partido y cómo arrancó, ¿no? Sí, en el tercer cuarto. La máxima 13, 41-28. Brandon Davis, incómodo para Dos Marró. Buen bloqueo de Clark sobre carácter, que ni cerca estuvo de ese rebote. No ha anotado Brandon Davis todavía. Sí, señor. Luca Vildosa, pelota que viene para Eric Flor, triple. Ah, bueno, dos bombas consecutivas. Señoras y señores, problemas para el Chahue. Qué manera de arrancar para el equipo de Biancelli. Solano, 44-28, la máxima de entrada nomás. Todavía no se jugó un minuto. Para responder, no se da el largo. Rebota arriba para Bosualdo, falta de Stucky. La cobre Esteves. No está bien Echagüe, comentarista. 16 ahora la diferencia. Bueno, no arrancó defendiendo bien más que nada, pero tampoco con ideas claras a la hora de atacar. Ha tenido varios errores. Conjunto de Iván Nagnudel. No arrancó bien. Diría que hasta arrancó dormido más que nada para marcar los lanzamientos de larga distancia del conjunto marplatense. Robinson, nueve clavados para el final. No le quiero sacar mérito a Quilmes, que tiene, por sobre todas las cosas, buenas variantes. Y en ofensiva. Ahí lo vemos a Robinson, Marro, el rebote para Nocedal. Pero insisto, me parece que el problema de Chahue, por sobre todas las cosas, pasa por la defensa. Va Nocedal. Carácter, gira, busca el espacio. Le sacaban referencia al rebote para el mismo Derrick. Doble de carácter. En dos tiempos. Y con la segunda chance. Esteves que para el juego. Van a cambiar la pelota. Se queja Barsanti. Grita la gente. José Palacios, el comisionado que para. Esteves, que como que no entendía por qué le cortaron el juego. 44-30 está ganando Quilmes mientras tanto. La gente lo que pedía era falta sobre Derrick Carácter antes del segundo lanzamiento, en el cual anotaba el 9 de Chahue, pero es lo que provoca, ¿no? Precisamente Derrick, que es lo que busca el contacto físico, no siempre es falta porque precisamente es él el que busca ese contacto, ¿no? Flor, pelota arriba con derecha, impresionante. Impresionante de Flor por debajo del brazo de Stucky. Lo que ha crecido este jugador, lo que ha crecido Eric Flor, es increíble. Es el goleador del partido, 16 puntos para él. A ver qué pasa con esta historia. Pelota que viene para que la tenga Yelvi Solano. Gana Quilmes, aún más cómodo en el comienzo del tercer cuarto. Se vendrá la ráfaga de Chahue, se preguntan aquí en la preferencial. Brandon Davis revierte la pelota para Emilio Stucky. Se postea, corta, bien, Basualdo, línea de pase. Mete la faja, se frena, se le escapa, pero allí estaba Flor. Pelota incómodo para que la tenga Luca Vildosa. Vildosa, dos metros para Dos Marró. El mismo Vildosa que lanza, cayéndose. No la pudo retener Vildosa. Solano, no se da el solo por izquierda. Solano. Carácter, se equivoca, la recupera Vildosa. Ante la marca de Solano, pelota arriba, le esconde Vildosa el rebote solito para Basualdo. Cristal y doble. Y Solano dice, ¿alguien va a volver conmigo? Pregunto. Sí, también se le quejaba a Derrick Carácter por el pase, porque la verdad que fue en gran parte culpa del 9 de Chahue. Short, pantalón o bermuda, como quiera llamarle, el ofensivo para Chahue. Stucky, no se da el que penetra entre 2, entre 3, entre 4, que está el doble. Doble de Chahue por la sapiencia. Y la buena penetración de Matías Nocedal, que sigue siendo el goleador de Chahue, comentarista, cuando gana Quilmes por 16. Es uno de los dos goleadores, con este acierto suma 11 puntos, al igual que Yelvi Solano. No buena la cara que está dejando el Atlético Chahue Club en lo que va de juego. Tenemos 23 minutos 15. Pelota de juego, le quedan 6:42 cuando va Robinson. Doble y falta. Doble y falta para Tracy Robinson. Impresionante. Muy buen movimiento para que estire la diferencia y saque la máxima Quilmes. Que ahora es de 18, 50-32, podrá ser de 19. Increíble como en un ratito nomás Quilmes manda de otra manera en el juego. Comenzó a mandar en el final del segundo cuarto, pero de otra manera ya. Con mayor luz de ventaja. Y Echagüe, que parece que está lejos de reaccionar. Poco Duranga, que ha jugado poco. Y sí. Ayarza, que uno pensaba que podía llegar a tener minutos. Parece que no va a ser así, comentarista. Sí, porque hasta ahora no ha ingresado el número 3 de Echagüe. 13-4 hasta ahora en lo que vamos de este parcial. Lo va ganando Quilmes de Mar del Plata. No se da, tiene que cambiar y mucho Echagüe. Si quiere ponerse en juego, va Matías. Falta de Vildosa, se la van a cobrar al 3. Fabio Lanís lo hace. La primera falta colectiva de la visita. Tiene 2 el equipo local. 51 para Quilmes, 32 para Chahue, 6-23. Queda una eternidad todavía. Quede lo que quede, reste lo que reste, falte lo que falte, pase lo que pase. Te lo relatamos en el streaming de Tays Sport Play. Solano, no se da, sin dudarlo. Va para 3, corto.
Rebota arriba en la cornisa para Stucky, la mete en juego. No se da, le queda carácter, pero está arriba Cristiano y doble. De estas cosas se tiene que nutrir Echagüe, de estas cosas. Comentarista ligó en el rebote, la peleó Stucky, hay que reconocerlo. Y carácter que mete una jugada probablemente de tres puntos para que Echagüe empiece el camino de la recuperación. Pregunto, le quedan 6-12. Sí, está recuperando este hombre, Echagüe, que es Derrick Carácter, con este simple. Si lo anotaba iban 5 puntos, pero lo cierto es que ha cambiado la presencia del 9 del conjunto de Echagüe, y me parece que es lo que más necesita allí. Más presencia en la zona pintada. Bien barrida la pelota por Robinson, que tiene la bocha ahora. Flor hacia adentro, hacia atrás y hacia adentro. Triple. Triple de Eric Flor, que está intratable. On fire, Flor. Cuarto triple para él en la noche. Veremos qué pasa con esta historia. Se queja todo el mundo en el Buta. 54-34 la máxima, 20. La diferencia, Brandon Davis. Stucky, no se da. ¿Para Stucky? No. Iguari Clark, le salta en la marca. Ahí está Matías. 6 para el tiro. No se da, le esconde, lanza, falta de Clark. Veremos. Falta se la cobran al 12. 5-34 para el final del juego. Insisto, una pálida cara está mostrando el Atlético Chagüe Club. Tiene tiempo para recuperarse todavía. 5-34 para el final. Va, no se da, el pelota arriba, adentro, simple. Simple para Echagüe, que ahora pierde por 19. 54-35. Con Federico Tino de los comentarios, te contamos desde el Buta una nueva noche de Liga Nacional Marró. Matías, el segundo lanzamiento en la zona pintada, en la línea de los suspiros. Vildosa. Robinson, la cortina fue de Basualdo. Se muestra Flor, otra cortina de Basualdo. Flor, Eric. Buen pick and roll para Basualdo, que la quiere enterrar. Tapa arriba. Del 4 o del 9. Del 4 o del 9. Muy buen movimiento de Quilmes. La cobraron al 9. A Derrick Carácter. Finalmente, la tercera falta personal del ex Lakers. El centro que tiene el Atlético Echagüe Club. E Iván Basualdo, ex Echagüe, tendrá que ir a la línea de los suspiros. ¿Quién iba a pensar que Derrick Carácter iba a necesitar la ayuda de Stucky, ¿no?, para poder parar a Iván Basualdo? Pero habla muy bien de la actualidad, del presente, del partido que está jugando el 31 del equipo de Mar del Plata. Estamos hablando de Iván Basualdo en la noche de hoy. Es uno de los puntos fuertes de este conjunto visitante. El primero dentro para Iván. 55-35, otra vez por 20 gana Quilmes. Pelota arriba para Basualdo, con suspenso adentro, simple. Simple para Quilmes. 56-35. Insisto, mal Echagüe está aquí. Stucky. Solano. Carácter. La pesca. Se le escapa. Se tiró. Derrick Carácter. Pierde la pelota. La recupera Quilmes. Se empiezan a quejar. Mal Echagüe, comentarista. Claro, claro. Es que ese es el tema. Porque lo de Quilmes de Mar del Plata es bueno. Es aplicado, en realidad, es lo que requiere el partido, es tratar de aprovecharse de los errores de Echagüe. Por eso remarcamos que mal el conjunto de la ciudad de Paraná. Lo de Quilmes no es descollante como pareciera que existe esta diferencia, sino que es lo suficientemente inteligente para aprovechar cada uno de los espacios y de los errores que comete el equipo local, ¿no? Coincido, la pierde Carácter, la pelota se le va a Jeffrey Merchant. Igual me parece que en grados de intensidad hay un grado un poquito superior por el lado del equipo marplatense. Sí, ¿no? sí. Para recuperar la pelota, para saltar, para todo. Sí, hasta te diría por momentos hasta desbordado Echagüe se termina resignando a perder la pelota. Tiene que cambiar el chip el negro. Brandon Davis, uno de los que tiene que aparecer en la noche. Corta el pique. Matías no se da. Ataca Echagüe, pierde por 21. 56-35, le quedan 4-34 al final del tercer cuarto. Va Carácter para 2, con suspenso que no. Pelea Solano, pierde. Robinson. Flor, buena defensa de Brandon. Pelota para Vildosa. Corta el pique. Basualdo, incómodo. No se da en la marca. Pasa de pique para Jeffrey Merchant. Lejos. El pase para Vildosa. Otra vez para Merchant. Gran asistencia de Vildosa. Somos 500 en el estadio. Solamente Vildosa. Lo vio solo a Merchant, comentarista. Sí, claramente, porque es un error defensivo de Echagüe. Estaban distraídos tanto Carácter como Brandon Davis. Merchant estaba ahí, solo, sin marca, nadie lo vio. Solamente el jugador que le metió la pelota allí, con un panorama de juego absoluto, para que sean 2 puntos más para Quilmes. Pocos públicos como este, ¿eh? Su equipo perdiendo por
23 y la gente empieza a cantar como nunca en el partido. Marró carácter, erra todo Echagüe. Qué nochecita negro. Robinson, ahí está Tracy. Pasa de pique para Vildosa, solito. Fuera de los 6.75. La tranquilidad de Luca Vildosa, que juega a su velocidad. Manda, ordena, revierte para Merchant. Pelota para Flor. Gira, busca, pelota incómoda para dos con suspenso doble. Doble de Flor, que todo lo que tira, todo lo que toca lo convierte en oro, comentarista. 20 puntos para él, es el claro goleador que tiene este partido. 60 para Quilmes, 35 para Echagüe, que no puede superar esa barrera, ¿eh? Hace rato que no anota. Falta en perjuicio de Solano. 7 puntos hasta acá, en casi 7 de juego. Para Echagüe en el tercer parcial. Contra los 22 que ya lleva anotado el conjunto de Quilmes, ¿no? Sí, señor. ¿En este cuarto? Claro. Mamita. Tiene que reponer Echagüe. Veremos qué pasa con esta historia. 3 minutos, 8 segundos para el final. Si no cambias el chip, por lo menos de la intensidad defensiva, va a ser imposible, ¿eh? Solano. Busca el contacto. De aquí para allá. Se frena. Revierte la pelota para Uranga, que recién entró y va para 3. Corto. Rebota arriba para Robinson. Hacía rato que no entraba Sebastián Uranga. Sí, sí, que de hecho no ha compartido cancha con Derrick Carácter. Siempre lo hace con Emilio Stucky. Mucha que viene para que la tenga Enzo Ruiz. Y encima Quilmes tiene la carta de Ruiz, que había tenido una buena participación en el primer tiempo. Recupera Echagüe. Brandon Davis. Una pelota para Uranga. Ahí está Sebastián. Pelota arriba, la esconde. Marró. Rebote para que la tenga Vildo. Se la tiene Quilmes. Perdona Echagüe las últimas dos ofensivas. 2.24 para el final de este tercer parcial. Después de Merchant, Vildosa. Pelota dentro para Basualdo. Casi una de volei para Merchant, que penetra. Va arriba Jeffrey Marró. Rebota arriba Estuki. Merchant que no. Brandon que sí en la cornisa. Solano. Cristal y doble. Doble de Echagüe, que por fin sale de la barrera de los 35, comentaristas. Exactamente. Ya hacía varios minutos que estaba en ese lugar, había llegado a los 35 por un simple de Matías Nocedal y no podía salir. Bueno, ahora con un Shelby Solano que está falto de confianza, ¿no? Se lo ve falto de confianza porque recurre a la bandeja cuando antes la volcaba. 60 para Quilmes, 37 para el Atlético Echagüe Club. Estamos en el tercer parcial, así se dice, relator. Estamos en Paraná, en el Estadio Luis Buta, para contarte la historia que tiene que ver con la Liga Nacional, la Liga Banco Nación, cada vez más grande a través del 4G de Movistar. Hasta aquí, con tranquilidad, para el equipo marplatense, el equipo de Javier Biancelli. 22-38 en la República Argentina. Vamos a ver los otros resultados. ¿Me permite que ingrese a la aplicación de la Liga Nacional de Básquet, comentarista? Pero cómo no. Mire qué rápido. En el momento que dije me permite, estaba entrando. Y ya tengo los resultados parciales hasta aquí. A ver. Estudiantes de Concordia le gana 53-35 a la Unión de Formosa. Próximo rival de Echagüe el lunes aquí en este estadio. A las 21, ¿no? Exactamente. Echagüe ante Quilmes, partido que estamos viendo. Y Olímpico en la banda, cuando quedan 6 segundos para que se termine el segundo cuarto. Le gana 48-33 a Boca. Todo esto y con la velocidad de la aplicación, que ya podés bajar en tu dispositivo. Mañana Weber Bahía Instituto, regatas obras. Y confirmado entonces el próximo lunes a las 21, Echagüe ante la Unión de Formosa. ¿Todo eso en la aplicación? Todo eso. Olvídate. Mirá vos. Olvídate. Veremos qué pasa con esta historia. Pelota que viene para que la tenga Robinson. Sale Quilmes. 2 minutos clavados. Vildosa. Se nos termina el tercer parcial. En la marca Solano. Falta. Cuarta falta colectiva del equipo local. Ya tiene 4. La visita. 60-37 por 23. Está ganando Quilmes. Esto es básquet, señores. Cosas se han visto. Depende más de Echagüe que de Quilmes si quiere poner en riesgo la victoria del equipo marplatense, el equipo de La Feliz. Ya no es tan atractivo el juego, ¿no? No, para nada. Para Hay nada. Muchos errores que han bajado el nivel de este partido, pero errores que ha aprovechado más que nada Quilmes. Vildosa, parado, doble. Doble en la marca y en la cara de Emilio Stucky. Muy buen movimiento. Segundo acierto de Vildosa en el juego, 4 puntos para él. Tomado. Pocas decisiones hacia el aro. Luca Vildosa. Solano. Todo parece depender de él. Saca la pelota para Tuki. Va del costado para 3. Largo. Rebote arriba para Vildosa. Gran asistencia para Ruiz, que se queda corto finalmente.
termina revirtiendo, espera que pase el meridiano y la pelota es del hombre indicado para tenerla. Para Quilmes, 62-37-25 la diferencia. 1-0-9 para el final del tercer parcial. Quedan 10 minutos. Pelota para Eslava, Cristal y nada. Solano, corre Brandon Davis. Callejón del medio para Ulanga, revierte para Nocedal. Se frena, a pie firme, va para 3. No tocó el aro. Es un síntoma, comentarista. Es un síntoma que Matías Nocedal no toque el aro. Un síntoma de la noche que tiene el Atlético Chahuete. Sí, demuestra lo desconcentrado y lo desconcertado también que está este conjunto de Iván Najnudel cuando hay mucha diferencia en el marcador y cuando apela a los lanzamientos de largo distancia sin tanta efectividad. Me encantó cómo corrió la R de lugar. Desconcentrado, desconcertado. Es un genio usted. Lo felicito por el uso del idioma. Bueno, gracias. Uranga. Pelota adentro para Solano, pelota arriba adentro. Doble de Chahue. Buena asistencia de Sebastián Uranga. 62-39, 22 segundos para el final del tercer parcial. Hay un segundo y medio de diferencia entre el reloj de posesión y el reloj de juego en este parcial. 12. Oh, perdón, me quedo con el de posesión. 9, 8, 7, 6. Vildosa ataca a Quilmes. Falta de Tuki y le regala a Vildosa la chance desde la línea de ganarse 2 puntos más para que Quilmes se vaya con una mayor tranquilidad. Le quedan 6 segundos, 7 décimas al tercer parcial. Se sienta Brandon, ingresa Baeza. Muy poco de muchos jugadores en el Atlético Chahuel Club. Sí, lo que marcábamos, porque Brandon Davis, por ejemplo, no ha anotado todavía. Sí. Lo mismo pasa con Baeza, que no marcó en este juego, Sebastián Uranga. No lo ha utilizado a Güemo hasta acá. ¿Tendrá algún problema físico? Es verdad, no lo ha utilizado. Cuando en su momento ha entrado como inicialista también, sí, señor, ante la falta de algunos compañeros. En los últimos 2 partidos, si no mal no recuerdo. Vildosa, el primero adentro simple para Quilmes. Que mientras nosotros pensamos en Echagüe y vemos las chances que tiene el equipo de Iván Najnudel, sigue haciendo su negocio con Vildosa, que marra el rebote arriba. Mira vos, le queda a Jeffrey Merchan. 3, 2, 1, Ruiz para 3, marró. El rebote para Solano desde Santo Domingo, no vale. Señoras y señores, final del tercer parcial, final del tercer cuarto. 39 para Echagüe, 63 para Quilmes. Le quedan 10 minutos de básquet al milagro para Echagüe. Señoras y señores, es de 24 la diferencia. Echagüe en 30 minutos convirtió 39 puntos. Exactamente, marcó 11 en este tercer periodo, marcó 25, porque tampoco es un gran cuarto para el conjunto de Quilmes, más allá de que marcar 25 puntos es casi lo que debería promediar cada uno de los equipos, un poquitito más, te diría. Es un gran cuarto porque, insisto, aprovechó los errores de Echagüe, los espacios que dejó en defensa, ha perdido esa defensa que él los llevó a ganar partidos como contra Boca, el conjunto de la ciudad de Paraná. Realmente ha liberado a muchos jugadores de Quilmes que con un goleo bastante repartido, más allá de que obviamente sobresale la actuación de Eric Flor con 20 puntos, la de Enzo Rez también con una gran cantidad de aciertos, la de Tracy Robinson, pero después han anotado Vildosa, Clark, Eslava, Merchant, San Simoni, bueno, el mismo Basualdo con 8 unidades. Bueno, realmente un goleo mucho más repartido, ha mostrado los recursos que tiene el conjunto marplatense frente a todas las limitaciones con las que cuenta hoy el equipo de la ciudad de Paraná. Muy bien. Perfecto, 63-39, se van a venir 10 minutos de básquet. ¿Está vivo o no está vivo Chagüe en el juego? Pregunto. 24 la diferencia. Desde el primer momento tenés que arrancar como arrancó Quilmes el tercer parcial, comentarista. Con 2 bombas. Es la única que te queda. Claramente, sí, señor. Sí, sí. Sin eso perdonar. Sí. Y para que la gente reciba el contagio. Pelota que viene para que la tenga Solano. Sacan la pelota por Uranga, se le escapa la pelota, la pierde Uranga, la pierde Chahue. No entendí, se le escapó la pelota me parece, se le resbaló entre las manos a Sebastián Uranga, la pierde el negro. Ya no arrancó como pedí. Totalmente, olvídate. 63-39, 24 la diferencia. Gana Quilmes, San Simoni. Buena presión en la salida, sale bien San Simoni. Merchan hace de apoyo logístico para que la vuelva a tener el base armador. La saca 24 para él, revierte la pelota para Merchan. Perdón, Eslava. En la defensa, Stucky. Va Eslava, pelota arriba, el ganchito marró. Rebote para Jeffrey Merchant. Finalmente terminó recuperando la pelota de Chahue. 9.30 para el final del juego. Veremos. Solano. A ver qué pasa con esta historia. Pasa el meridiano. Uranga de espaldas al aro. Baeza. Joaquín. Solano. Todo tiene que pasar por él.
La tiene Yelvis. De aquí para allá. Revierte la pelota para Baeza. Amaga para tres. Pase de faja para que la tenga Yelvis. Sola no. Tres para el tiro. Va Yelvis. El de dos. El de tres. Pelota arriba. Sobre la chicharra. Para mí se le había terminado la posición. El rebote para Merchan. Pone la colita. Aguanta Enzo Ruiz. San Simoni. Ataca Quilmes. Solano con falta para mí. Va, San Simoni. Pelota arriba. Doble de Quilmes. Todo le cuesta a Echagüe. Es una cosa de locos. Pero no es que si defiende en zona le cuesta a Echagüe porque tiene espacios. Si defienden el uno contra uno, pierde también. La verdad que estamos viendo las diferencias. Lo superior que es el marplatense contra el paranaense, ¿no? Triple de Nocedal. Triple de Matías Nocedal. Para que Echagüe descuente ahora. 23 la diferencia. 65-42. 8-30 para el final. San Simoni. Robinson. Ataca el aro. La marca Nocedal. No fue falta. Robinson cachetea a alguien. El rebote le va a quedar a dos hombres de Echagüe. Se chocaban entre sí. Y la pierde el negro. Insisto, todo un síntoma. Todo un síntoma. Tiene que reponer el equipo marplatense. Lo hará con Ariel Elava. 14 segundos en la posesión. Merchan, Jeffrey. San Simoni. Casaca 24 para Bruno. La recupera Echagüe. Buena defensa. Y va Shelby. Solano. ¡Pum! La bomba. Adentro. Doble. Doble de Solano. Doble de Echagüe. Solito, tampoco la enterró con mucha violencia. No daba el partido tampoco, ¿no? No, más rápido por el tema de los segundos, de claro. Hacerlo lo más rápido posible, pero una linda volcada también, ¿eh? La primera de Yelvis. Pelota que viene para que la tenga es Lava. Saca la pelota para San Simón y desde el costado y va para tres. Corto, rebota arriba. Ruiz, entre la marca de Noceda, el gran rebote. Otra vez para San Simón y poste bajo para Jeffrey. Corta hacia el aro. El Lava, maga. Merchan, pelota para el Lava, Cristalli. Doble para Quilmes. Bien Merchan, bien Eslava, doble para Quilmes. La diferencia en el marcador le permite a Biancheli, a Javier Biancheli, el técnico visitante, que descanse en sus armas. Claro, poder utilizar toda la plantilla, darle una buena cantidad de minutos a jugadores que no tienen tantos en otra clase de partidos, pero lo que decíamos, esta diferencia en el marcador le permite que los inicialistas estén sentados en el banco, brindándole un poco de descanso. Sin perder la diferencia en el marcador. 24, 26, 25, sí. Siempre con esa distancia. Falta en ataque de Solano que perdía la pelota. Está desganado también Shelby. 67-44, sigue siendo 23 la diferencia y el reloj marca 7-20 para el final. Se equivoca Enzo Ruiz. Pensó que cortaba casi de memoria la pelota para Eric Flor. Presiona Quilmes en toda la cancha. Sale Sebastián Duranga, tiene que pasar el meridiano. Pasa de pique para Joaquín Baeza. Se postea Emilio Stucchi. Desde el costado, ante la marca de Jeffrey Merchan, revierte la pelota para que tenga Uranga. Ataca el aro, va Sebastián, pelota arriba con zurda. No se decidió, buena defensa de Quilmes. Eslava casi la pierde. Dos contra uno, Flor que acelera, entre dos. Buena tapa de Joaquín Baeza, buena defensa de Tuki. Baeza, Solano. Baeza, no se da el 45 para 3, triple. Triple de Matías, triple de Echagüe. 18 puntos para Matías Nocedal, es el goleador del Atlético Echagüe Club. 20, la diferencia, 67-47. San Simoni. Flor. Amaga para tres que no. La cortina de Merchan. Eslava. Corta hacia el aro solito. San Simoni. Pelota arriba. Se duerme Solano. Buen doble de Quilmes. Otro de los jugadores que viene desde el banco, ¿no? San Simoni que ya suma 7 puntos. Uranga. Nocedal. Incómodo. Busca la falta. Pelota arriba. Falta en perjuicio de Nocedal. Falta de Flor. Matías Nocedal tendrá la chance de la línea de los suspiros de convertir por 3. 69 para Quilmes. 47 para Echagüe. 6.25 para el final de este partido. Estamos en el Buta. Estamos en Paraná. En el streaming de Tays Sport Play. Recién lo pedían a Eugenio Sustovic, pero lo vemos allí en el banco, detrás de Iván Langnudel, con hielo en su rodilla derecha. Las lesiones que han aquejado permanentemente al Atlético Echagüe Club. No se da el primero de tres que no. Así, imposible. Quedan dos lanzamientos a Matías. Canta, la gente canta igual en el Buta. Una de las cosas para destacar de esta incursión de Echagüe en la Liga Nacional es su gente. Marró el segundo Nocedal desde la línea, comentarista. Sí, es así. 2-2-2, afuera sí. Para Nocedal. En las fotos negativas del... Y marró el tercero Nocedal desde la línea. En las fotos negativas del partido están un par de pérdidas. Estos tres lanzamientos cerrados. Etcétera. Sí, el lanzamiento no, que no, claro, que no tocó el aro. Claro, pero no hablo solamente de Nocedal, digo. No. Recién cuando se le escapaba a Emilio Stucchi, a Carácter también, digo. Cosas que marcan por ahí el semblante de un equipo que me parece se está reencontrando. Un equipo que ha estado en transiciones permanentemente.
Uranga, ataca al aro. ¿Qué hizo Sebastián? No se entendió con Estuki. 69-47, 5-57 para el final. Todos de Quilmes, comentarista. No ha sido el mejor ingreso el de Sebastián Uranga, que ha tenido 3 lanzamientos, no ha podido convertir. Ahora una pérdida también para él. Un jugador que está volviendo. Sí. Que basquetbolísticamente le va a costar un par de partidos volver a estar a la altura de lo que realmente puede dar este buen jugador que tiene Echagüe, ¿no? No veo con confianza a varios en Echagüe. ¿Podrá ser uno de los puntos? Puede ser también, sin dudas. Sin dudas. Al momento de tomar los lanzamientos, decís. Pero tapar el lava. Arriba, dentro, doble. Y Quilmes sigue haciendo su negocio. Gran tarea del equipo de Bianchelli, que ha sido parejo, ha sido regular en todo el partido, comentarista. Nunca, sí. Nunca se dio demasiado. Gran penetración de Matías Nocedal. Digo, no ha tenido pozos prácticamente Quilmes, ¿eh? Ha tenido dos o tres errores, pero siempre han acompañado por dos o tres errores de Chau. No, y además lo que manifestábamos, ¿no? Tener en el banco sentado jugadores que después cuando ingresan también brindan soluciones o por lo menos no hacen extrañar a los inicialistas, eso es clave para un equipo que, obviamente, si el de enfrente no tiene las mismas características, lo va a terminar pagando como lo está haciendo Chau, ¿no? Merchan, ataca claro, el hijo de Edgar, el mono. Falta en perjuicio del 22, que tendrá que ir a la línea de los suspiros para aumentar. 71 para Quilmes, 49 para el Atlético Chau Club. Mañana Liga de Desarrollo, la Unión de Formosa, Echagüe. El lunes, Echagüe y la Unión de Formosa en la Liga Nacional, en este mismo reducto. Viene, comentarista, lo espero el lunes. Sí, aquí estaremos. Me acompaña, perfecto. Un nuevo partido. Perfecto. Aplausos para Emilio Estuki, escuchá. Viene Estuki, le gritaron por allí. Va, marchan a la línea de los suspiros. Hay jugadores que tienen mucho mejores números que Emilio Estuki, pero la gente obviamente le valora todo lo que deja en cancha el 4. No hay ningún jugador que tenga mejor actitud que Emilio. No hay ninguno. Merchan el primero adentro para aumentar. 23 sigue siendo la diferencia. Parejo, gran partido. Muy regular lo de Quilmes. Pelota arriba con suspenso adentro. Simple. Simple para Quilmes. Vuelve Ivory Clark. Todos los aplausos, todos para Jeffrey Merchan. 4 puntos para él. 5 minutos han pasado y la diferencia sigue siendo prácticamente la misma. No, la misma, de 24, con la que comenzó este cuarto. Va Nocedal, se excede en la individual, la tapa arriba, deslava la pelota, toca para el número 21. Pero por lo menos el 8 del Atlético Chavo Club agarra la pelota y ataca al aro, comentarista. Hablaba de la confianza hace un ratito, que no tiene sus compañeros. Es el capitán del equipo y como tal lo que busca es cargarse el equipo al hombro, tratar de ir en búsqueda de sumar, sea como sea, de 2 o 3 puntos. El 8 es el goleador precisamente de Chavo con 20 unidades. A ver qué pasa con esta historia, señoras y señores. Hay tiempo muerto. 73 para Quilmes, 49, Fede. Para Echagüe le quedan 4.55 a esta historia. Todo se quebró en el segundo cuarto, cuando apareció la gran diferencia en el marcador, que terminó con 10 puntos arriba el conjunto de Quilmes. Y después lo terminó de quebrar ya en el tercero, ingresando a los últimos 10 minutos de juego con una diferencia de 24 puntos. Bueno, ahí realmente todo ya se empezó a desdibujar con un Echagüe que empezó a tomar lanzamientos de manera apresurada. Un Echagüe que no ha tenido las ideas claras a la hora de atacar, pero que su principal déficit ha sido también el retroceso, el poder tener una marca firme en el uno contra uno y el poder ejecutar de la mejor manera las zonas para tratar de tapar más que nada la eficacia en los lanzamientos que tuvo en la noche de hoy el conjunto marplatense. No descolló, insisto, la visita, pero hizo lo que tenía que hacer. Fue inteligente, se aprovechó de un Echagüe que hasta ahora ha sido un cúmulo de errores. Te lo comento, Federico Tenote, en el aire de Texas Sport Play. Desde Paraná, en la provincia de Entre Ríos, desde el Estadio Luis Buta. Estadio más grande de la provincia, basquetbolera como pocas. Baeza, no lo encuentra Solano. En la salida, sorpresiva para Echagüe, que perdió la pelota. Vuelve Uranga, la pelota la rebota el hombre de Quilmes, Eres Lava. Buena defensa Sebastián, por eso tiene que recuperar la pelota el negro. Ojo Conra, que también es una noche en la que no le sale nada a Echagüe. No, por eso, no, nada, nada, absolutamente nada. No ligó cuando tenía que ligar. Solano busca la falta, ¿ves? Ese es un termómetro, es lo que decíamos, ¿no? Es la nochecita de Echagüe, por el amor de Dios. Solano recibe la falta, tendrá que ir a la línea de los suspiros. No es la peor versión de Echagüe que hemos visto en esta temporada. No es la peor. Puede ser una de las más flojas. Sí. Pero sabemos que hay potencial para dar mucho más. Pero hay jugadores que no han jugado. Pero por molestias físicas. Ojo que está dentro de las peores de local, Fede. Sí, sí, sí. Está sin dentro dudas. De las peores de local. Sin dudas. Está diezmado el plantel, pero también hubo muchos jugadores que aportaron muy poco en la noche de hoy. Veremos qué pasa con esta historia.
Ahí va Yelvis Solano, pero está arriba, dentro simple. Simple para Solano, simple para el dominicano. 23 la diferencia, 73-50. 4:44 para el final del partido, del juego aquí en Tays Sport Play. Pelota arriba, dentro, simple. Simple para Echagüe, que descuenta. Pierde por 22 el equipo de Iván Nagnudel, que debuta en la Liga Nacional como entrenador principal. Todo el crédito para Iván, obviamente. Ruiz desde el costado va para tres, triple. Triple denso que hace rato no aparecía en el tanteador el 28. Tercer triple para él en la noche, 13 puntos para el número 28. Cocha que viene para que la tenga Solano, lo tomaban Solano de aquí para allá, Cristal y doble. Doble de las piernas más rápidas del Caribe, doble del dominicano. No ha sido, sí. No ha sido la mejor noche la de Solano, no. Ya lleva 21 puntos él. Totalmente, decía eso, sigue aumentando en su cuenta personal, es la base, postea Clark. Desparejo con Joaquín Baeza, gira, corta el pique, recupera bien la pelota Nocedal. Para Yelvis, para Nocedal, va Yelvis, pero arriba, doble y falta. En las alturas, en la azotea, cayó desde el cielo, desde la voladiza. Doble y falta para Yelvis Solano. Tenía 21, suma 23, Fede. Ahora sí, Yelvis. Porque ha tomado confianza, producto de los últimos aciertos. Y en esta se jugó un pleno para poder volcarla. No solo lo hizo, sino que también sacó la falta para sumar un punto más. Vuelve tú, que se sienta Nocedal. Tendrá que ir Solano en la línea de los suspiros para descontar. 3:54 para el final. Esto es cosa jugada. 76 para Quilmes. 55 para el Atlético Chagüe Club. Vamos a ver cómo decora el resultado local. 21 la diferencia. Pelota arriba de Solano. Dentro simple. Simple para Chagüe. Gana Quilmes por 20. Buena noche del equipo marplatense, que viene de caer hace 48 horas. En Concordia ante Estudiantes, el equipo de las Ginestras, que no para de ganar en su reducto. Pelota arriba en el gigante verde, Barruiz otra vez, triple. Triple para Quilmes, triple para Enzo, Fede. Cuarto triple para él, 16 puntos. Muy bien. Ataque Chagüe. Solano revierte la pelota para Joaquín Baeza. Brandon Davis, 8 metros para 3, largo, no tocó el aro. Solano en la cornisa, se pierde por línea de costado. No pasa absolutamente nada. 79-78 en un final increíble. Estudiantes le ganó, sí, a Quilmes el otro día. Sin duda. Partidazo. Bueno, se pudo reivindicar ahora el conjunto marplatense por llevarse por lo menos la victoria de Paraná. Veremos qué pasa con esta historia. Pelota que viene para que la tenga San Simoni. ¿Tú quién la marca? 79-56. Pelota que viene para Solano. Otra vez arriba. Doble de Solano, que no para de convertir. Hay tiempo muerto. Lo pidió Bianchelli, el entrenador de Quilmes. 79-58. Sigue siendo de 21 puntos la diferencia. 2:55 para el final. Será el último tiempo muerto del partido. Comentarista, pregunto. Esteves y Alanís, que no han tenido demasiado trabajo en la jornada de hoy los árbitros, Fede, ¿no? No, hasta ahora no, porque ha sido un partido que se quebró rápido contra, también hay que manifestarlo. El tercer cuarto realmente ya se había cortado. No hubo tanta acción, más allá que lo pensábamos desde un inicio, con un Derrick Carácter molesto, el no tener tanta libertad en el poste bajo, luchando contra Iván Basualdo, también contra Ivory Clark, después se sumó obviamente Slava, Merchant también. Bueno, realmente pensamos que ahí podía llegar a haber más que un roce, realmente, pero ha sido un partido muy, pero muy limpio, donde los árbitros han tenido poca injerencia. En el juego no ha habido técnicos, ninguno se excedió, y eso la verdad que hizo que también que vaya muy rápido este juego, porque la verdad que en tiempo normal, la verdad que ha sido bastante, bastante rápido. Muy bien. Abrazo grande para la gente que nos está mandando fotos del televisor, donde conectan a través de la Liga Contenidos, a través de Tays Sport Play. Y están viendo la transmisión que le estamos contando del Estadio Luis Buta. Vicentino, me dicen que anda por allí. Bocha que venía para Stucky, que cacheteaba la pelota. 79-58. Ivory Clark. Repone Quilmes, línea final. San Simoni. Y le ha servido a Quilmes para descansar, ¿no? Antes de ir dentro de 48 horas en la gira, en la continuidad, a Sunchales, ¿no? Le ha servido para que descansen algunos, claro, protagonistas importantes. Sí, pudo mostrar mucho los jugadores que tiene, algunos que puedan aprovechar estos minutos en cancha para darle un poco más de rodaje a todo el plantel de este Quilmes de Mar del Plata, que lo decíamos, ¿no? Necesitaba también
de esta victoria después de lo que había sido ese cerrado juego y esa derrota frente a Estudiantes de Concordia. Clark que la entierra, gran doble de Ivory. Pelota para Baeza, Brandon Davis se frena, retrocede. Uranga, eje de la cancha, fuera de los 75. Baeza, busca el espacio, se frena. Solito Uranga, ahora sí mira el aro, pelota arriba largo. Rebote le queda a Vildosa. 2 minutos 28, 81-58. Quilmes lo ganó en el comienzo del tercer parcial para mí. Había sacado 10 y arrancó con todo el tercer parcial. Y chau a la historia. San Simoni, se muestra Ruiz. Otro gran partido. Basualdo, otro que jugó bien, Marruiz de costado para el triple. No ha fallado, son 5 o 6 las bombas de Enzo Ruiz, comentarista. Un poco cinco, más. 5 ya son las de él, señor. 19 puntos en el partido. Aparte, falló pocas, me parece. Sí, si no me equivoco, falló 2 intentos. Sí, señor. Solamente. Uranga, ataca el Arotuki, pelota para Brandon Davis. Acelera, busca la falta, no le dan. Falta de alguien, fue. Se caían 3, no pasa nada. Recupera la pelota. Echagüe ahora, le quedan 5 segundos en la posesión, 1.48 para el final. Estamos en el Buta. Hoy el básquet no brilló, pero han dejado cosas interesantes. No era el último tiempo muerto. Van a seguir trabajando los entrenadores. 1.48 para el final, 84 para Quilmes, 58 para el Atlético Echagüe Club. Es de 26 puntos la diferencia en lo que va de este último cuarto. Silencio en la pista, todo está en calma, como decía un viejo relator cordobés, Fede. Sí, cuesta encontrar cosas interesantes en este rendimiento colectivo del Atlético Echagüe Club, tal vez desde lo individual. Individual la cantidad de puntos anotados por Nocedal, por Selvi Solano, un poco de show para el dominicano en los últimos segundos, pero sí muchas más cosas interesantes por el lado de Quilmes de Mar del Plata, por lo extenso del plantel, por lo que se han mostrado jugadores que tienen habitualmente pocos minutos en cancha, sin hacer extrañar a los inicialistas, teniendo un goleo más que repartido. Conrado, son muchos los jugadores, sí, que han anotado en este juego, son 9 de todo lo que tiene la plantilla hoy Bianchelli, con un buen caudal de puntos cada uno de ellos, no con 1 o 2 puntos, sino como mínimo con 4 o 5 unidades, y eso habla bien de este plantel que tiene el conjunto marplatense para darle pelea a equipos como Echagüe, obviamente Estudiantes, a quien no le pudo ganar, pero fue en un final muy cerrado, y veremos cómo le va en el próximo partido frente a Libertad de Sunchales. Muy bien, señoras y señores, 1.48 para el final de esta historia, 84-58 lo liquidó Quilmes. Tiene que reponer Echagüe, que contó con el debut de Iván Nagnudel, el regreso de Nocedal y de Uranga a tener minutos con la camiseta del negro. Sobre la marca, tiró Baeza, no tocó el aro, pierde la pelota Echagüe entonces. Pelota que viene para que la tenga Vildosa. Pasa el meridiano, la marca Baeza, la cortina es de Iván Basualdo. Pelota para Provenzano, que ayer otro de los que la rompió en la Liga de Desarrollo. Ganó Quilmes, ganó el equipo marplatense también en la jornada de ayer. 84-58. Tendrá que ir Enzo Ruiz a la línea de los suspiros, cortado al final. Ya está todo dicho, la gente no se va. Se queda hasta el cierre. Va Enzo Ruiz, pelota arriba, dentro, simple. Simple para Quilmes, simple para el equipo de La Feliz. Me contó Iván Basualdo que sus hermanos, que seguramente están viendo esta transmisión, están desde diciembre visitándolo en Mar del Plata. Ah, mira vos. Y uno dice, bueno, pero cuando Iván se va, bueno, ellos se quedan en Mar del Plata. Claro. Tranquilo. Y mal no la deben pasar. Instalados en el departamento, olvídate. Y sí, y claro. Bochas que viene para que la tenga Solano. Uranga, ataca al aro, la esconde, la guarda, la lanza, la mete, doble. Doble de Sebastián Uranga, doble de Echagüe, los primeros 2 puntos. Exactamente, vio el callejón, fue, penetró, hizo la bandeja, primero 2 puntos, 1 de 5 en intentos, lanzamientos de campo para el buen jugador del Atlético Echagüe Club. 27 la diferencia, la sigue ampliando Quilmes, Ruiz Quemarra. 54 segundos, se termina el juego, ingresa por primera vez en el juego el juvenil número 15. Bocha que viene para que la tenga Baeza. Tomás Raimundo. Ahí está. Pelota arriba, la lió para Uranga. Buena asistencia de Baeza. Gran doble de Sebastián. Gran doble de Echagüe en el cierre. 43 segundos. 41. 87-62. 25 la diferencia. Raimundo.
pierde, no podía Iván Basualdo, tiene que reponer Echagüe. Uranga le dice a Raimundo, ¿estás bien? Te golpeé sin querer, sorry. Bocha que viene para que la tenga, Solano. Selvis, canta la gente, canta igual, así me gusta. Estuki va para tres, salió de adentro. Ruiz, 23 segundos, última ofensiva. 21, tendrá que pararse el reloj de 24. No hay diferencia prácticamente. Aunque gane su pierde, este venga a alentar. En las buenas y en las malas, mucho más canta, la gente canta, Vildosa. Pelota que viene para Provenzano para hacer triple. Triple del pibe, lo gritó toda la gente de Quilmes, triple. El equipo manoplatense que decora el resultado. 5, 4, 3, 2, 1, señoras y señores. Se ha terminado esta historia. Se ha terminado el juego. 90 para Quilmes, 62 para Echagüe. Muy buena noche, buena actuación del equipo quilmeño en su debut. Iván Nagnudel no pudo, tendrá revancha en 48 horas cuando tenga que recibir a la Unión de Formosa aquí en este mismo estadio. Gran partido de Quilmes, 90-62, 28 la diferencia, comentarista. En cuanto a los números, fueron un poco más parejos, si se quiere, los últimos 10 minutos, pero porque la historia ya estaba juzgada. Sí, sí. Habían ingresado con una diferencia de 24 puntos en favor de Quilmes, que fue muy inteligente, que pudo aprovechar todas las variantes, todas las posibilidades que tienen esta plantilla, porque anotaron 10 de los 11 jugadores que ingresaron al campo, y eso marca realmente que tiene plantilla para con qué en esta Liga Nacional. Echagüe cometió muchos errores, está diezmado el conjunto que ahora conduce Iván Nagnudel, va a tener que acomodar muchas cosas para lo que va a ser el partido del lunes frente a la Unión de Formosa, también en este estadio. Un verdadero placer, nos encontramos el lunes, Fede. El placer de siempre, y el lunes a las 21 los esperamos a todos para el próximo partido del Atlético Echagüe Club en condición de local. Con la Liga, nuestra Liga, la Liga Banco Nación, la Liga cada vez más grande, con el 4G de Movistar, con el streaming de Texas por Play. Les estaremos contando, como decíamos, el próximo lunes un nuevo capítulo desde Paraná, desde el Estadio Libuta, un nuevo juego del Atlético Echagüe Club ante el equipo formoseño. Mi nombre es Conrado Vero, nos despedimos. Ha ganado Quilmes, 90-62. Ha sido un verdadero placer a todos. Muchas, pero muchas gracias.